¿Cómo usted llama a un perro sin patas? ¿Cómo? ¿Para qué lo va a llamar si no va a venir? Qué balas de mal esos chistes de... Los chistes de... Los chistes de Papi Paz, de Papi Paz. Este mal es un hijo de puta. ¿Sabes lo que hizo Pi? Papi Paz tira un chiste. Piolín es una tea. Se va a tirar un chiste. Pi tira un chiste. No, el mal tira un chiste y nadie se cagó de risa y hace Pi. Eso fue un chiste. Y el mal hace... Mal sí, y hace Pi. Gente, cuando hago así, ría. Pincha madre, va. ¡Bam! ¡Bam, bam, boom! Eso es gallo con ex. Es que vengo saliendo, sí. Ma, es que Rupert lleva rato sin estar en un episodio, ma. Sí, ma. Sí, acabamos de hacer como 13 con usted, play. Sí, sí, sí. ¿Y sí, este sí. cuándo sale? Este puede salir. El otro año. Hay propina sí. para que sale más temprano, pa. Ay, no. No, no, sea, no, no, no. Lo voy a, por. Porque como usted está en la en la promo, ma, lo voy a juntar ahí para que llegue a un buen momento para que se pueda extender la vara. Me extraña, mami. Porque entre ticos hay que ayudarnos, mo. No sirve nada estar ahí. No. Si hay algo lo que está pasando ahorita, mae. Hay que hacerlo. Con su cumpleaños, su aniversario, documental y toda la vara, mae. Hagamos la vara grande y una vez hay que hacerlo más grande. Lo nacional, hay que hacerlo más grande. Costarricense. Hagamos la vara costarricense. Hay que hacerlo más grande. Oiga, lo que estoy diciendo, lo tico hay que hacerlo más grande. Sí, yes. Pausa. Siempre he dicho lo mismo. Hay que decir música costarricense. Música tica. Va. Eso va a incrementar la idiosincrasia del tico hacia lo nuestro. Palabrotas. Usted dice nacional. ¿Usted dice nacional de dónde? Exacto. Dígalo. Siempre sí, porque entonces tenemos que llamarnos internacionales. Correcto. Porque decimos fuera internacionalmente, mae. Porque internacionalmente nos ve por lo menos en YouTube en otros países. Música tica, música costarricense. Por eso Pi le puso rap tico a la rapeada. Conoce. Ya empezó esta hora. Ya, estamos. Vamos a empezar. ¡Bam! ¡Bam, bam, boom! Yeah. DJ Pi, el musicario. Ya sabes, estamos totalmente en vivos, pregrabados y toda esa vara, pasado, futuro y presente a la vez. Co-host hoy. Toledo again. A mi izquierda tengo a Rupert. No está seco, está hecho picha. Bueno, mae, bienvenidos, Rupert. Lleva como 3 meses sin estar en un programa, mae. ¿Cómo se siente? ¿Estás de regreso? Mae, bien, mae. Estoy como, es una lesión de rodilla. Es Pi, dice Toledo, usted despidió a Rupert. Mae, me dijo así, man. Sí, un problema de rodilla, pero ya estamos de vuelta. Sí. Mae hizo un chorizo que no me cuadró, por eso había que echar. Porque no puso un 10% para carga. Era tarjeta roja, dos partidos. Me di cuenta de la comisión de todos los patrocinadores que yo no ganaba, güey. Ah, fue una protesta suya. Más bien, no, bueno, saludos a todos nuestros patrocinadores. Ahí están todos en pantalla. Va a salir y hoy estamos aquí en ese momento en Monster Pizza para que Mae no llore, ¿verdad? Sí, mamá, vamos a decirlo. La pegó una 10% de descuento. Rack 9, Monster Pizza. Rack 9 Roosevelt tiene Soundtoque. Algo especial, este tapiz, sí, esta botellita que está aquí, que se llama Grand Triple Wood. Triple madera, pa. casi digo pausa, pero... Hasta Triple Wood, mae, es riquísimo, mae. Es riquísimo. Un whisky riquísimo con un precio de mercado compatible con cualquier otro de top, pero es mucho más barato. Sí. Y por supuesto, Electrolit para el caballero que no está tomando hoy. El invitado no es, entonces tenemos que hablar con Electrolit porque Mae dice: Mae, ese Mae es deportista. Le dije: ni picha. Pero el Mae ocupa de hidratarse. Entonces, por favor, denle Electrolit. Depende del deporte que diga. No, mejenguero puede ser, pero sí, mejenguero, no. sí. Pero solo es deportista. Como vieron el título. Dale like. Cristian Gómez Tapón en la casa. Cumpliendo de aniversario en su carrera, ¿cuántos años? 26. Mi pregunta es, ¿esos 26? Desde que grabé la primera vez. Claro, okay. Claro. Porque hay mucha gente me pregunta, ¿cuántos años lleva usted Toledo? Le hago yo, ¿desde cuándo se empieza a contar? Desde la primera vez que tocaste tarima, eso es más. No, ya sí, eso, es, sí, son sí, como... es la primera. O sea, de tocar tarima. 11 años. Yo sí, eso la mucho primera más. Vez que yo agarré un micrófono, creo que tenía como 11 años. Pausa. Joás. Que era blanco o negro, no sé qué. Yo no sé los que agarró usted. Yo no. Yo soy solo de este tipo, yo. ¿Qué? ¿De ese tamaño? Solo así, de estos. De los... pausa. 26. Pausa. 26 años. Qué mentela estos, madre. Están enfermos. 26 años, ¿sabes, man? Este es el efecto que causa este whisky. Yo, 26 años. 98 salió. Ok, 98, mae.
creada a mi manera, ¿verdad? Entonces, sí, señor. Pi, oficialmente se cuenta su carrera. Para desde, mí, sí, desde que la usted, primera canción. La primera canción en estudio oficial, grabación. Sí, sí, digamos oficialmente. Que sí. O la primera vez que suena en radio, no. También, porque antes era muy importante eso. Sí, por supuesto. No podía tener un tema grabado en un estudio que solo lo escuchaban los compas del barrio. Es que, madre, en ese tiempo se iba a la radio, en realidad, man. No había muchos que se quedan guardados. No, al revés. En ese tiempo. No, todo lo contrario, nada llegaba a radio. Yo digo que uno puede decir, creo yo, tal vez, que usted tiene tantos años de carrera desde que usted vive de esto. Ah, creo okay. Yo. Sí. Porque ya eso, ya eso sí no. Ya es una carrera. Ya no es un hobby. Sí, no, ya es una carrera. Sí, y sí. Yo vivo de esto desde que tengo 18 años. Vamos. Desde 98. Vamos. Creo yo que puede ser así, ¿eh? Entonces, sí, yo sí, creo sí, que sí, a partir sí. De ahí ya puedo decir que empezó mi carrera porque empecé a vivir de la música. Sí, sí. Entiendo. Entonces, entiendo. Usted entró grabando y ganando plata de guano. Bueno, ganaban ellos. Pues, ¿sabes? ¡Ay, por qué lindo, Esteban! Es que siempre, es cierto. ¡Qué lindo, Esteban! Yo ganaba, yo también ganaba. Poquito, pero ganaba. ¿Sabes qué es lo peor? Porcentaje hay, yo siempre digo eso y el madre me maría. ¡Pregúntele a Tapón! No, no, yo vacilo. Yo vacilo. Brother, yo vacilo porque yo, mano, yo entiendo. Vea, yo no sé los enredos que ellos hacían para que yo pudiera grabar y yo sé que tuvieron que hacer un montón de enredos y un montón de cosas. Porque ahí y, no había plata. Sí, no man, había yo, plata, y yo man. Con ellos estoy eternamente agradecido y Rupert y Chino saben que yo a ellos nunca les he reclamado con respecto a esos temas que tal vez yo ahorita los veo y me pongo a pensar en eso. Y yo decía, ma, eso, ay, ¿cómo se cobraba tanto? Y a mí me pagaban tanto. No me cierran los números, claro. Pero nunca yo les he reclamado porque yo entiendo que es un proceso que se tenía que pasar y yo no, repito, no sé cuáles eran los enredos que ellos hacían. Lo que pasa, pero tenía que hacer es ese enredo. Que las cosas pasaban. O sea, sí. Había que hacer, man, ese enredo para que usted llegara al estudio, solo para sí. En el tiempo de antes, solo para poder entrar al estudio. Era un despiche. Yo, ellos hacían que las cosas pasaran, man. Yo no sé cómo hacían, pero ellos hacían que man, las cosas pasaran. Esos madres vendían libros de colegio. Sí, entonces, y todos esos hijos de putas tienen la labia. Sí, por supuesto, nadie ha dicho que no. Entonces, yo por eso nunca les he ni siquiera tocado el tema de Rupert. Ni cuestionado. Yo estoy eternamente agradecido, brother, con el trabajo que. Y por haber creído en mí, digamos, en ese momento. Y gracias a Dios pasó todo lo que pasó. Sí. Tenían razón, la historia les dio la razón. Al final fue una decisión que yo siempre, cuando cuento la historia, la gente no me lo cree. Cuando salimos de trabajar con el grupo que no se puede nombrar porque se ofenden. Rockabye Roots. Ma, en el documental salió de la misma hora, ¿verdad? Sí, no. Ma, ellos no mencionan el nombre. Es que se enojan. No, Rockabye Roots. Es que, por eso, es que no hay que. Es la verdad, es parte de una historia. Hay que decirlo. Sí. Pero cuando salimos. Es parte de. Yo sí lo mencioné. A mí me sí. Vale tres. No, no, que de hecho, por eso este programa va a ser más basado, no tanto en la historia, porque para eso está el documental que queremos que todo lo vean. Y también. Aunque hay muchas cosas que en el documental. Que no salen, que no salen. Sí. No, pero también, ma, él ya vino aquí y hablamos un montón de cosas. Sí, pero, mae, si hay algo que nosotros tuvimos que tomar una decisión con un poquito de dinero en la mano, muy poquito, era con quién íbamos a trabajar. Y estaban en la mesa una serie de artistas con muchas cualidades, sí, muy buenas. Muchos. Había que escoger y la elección fue Cristian Gómez Tapón. El mae tenía algo diferente. Y era realmente la intención que tenía de hacer música original o que tal vez con cierta influencia de tal canción, porque, mae, todos ustedes grababan así, todos tenían una influencia de alguien. Todos tenemos influencia. Pero, mae, Tapón tenía, yo no sé este mae qué Messi, tan enamorado pero, está. Estaba en ese momento. Botiquila, sí, mae, también. Está, sí. ¿Quién va a engañar? No. Igual a Monty. A mí no, usted véndale humo a todos los que ven este podcast. No. A mí no me venda humo porque yo no trago soy humo. Fan de Montiquila, pero yo dígame sé. Cuál letra es mía. Es influencia. Su pero, forma de cantar. No, ni picha. Su estilo. Ah, la inspiración. Toda prefiero, la gente que está que viendo diga, en este en esa época. Me hubiera dicho Busta Rhymes y se la creo. No, toda la gente que está viendo en este me momento. Me hubiera dicho Busta Rhymes y se la creo. Monty no. No trate de engañar a la propia right. Gente que los ve. Él creo. Sí sabe. Sí, es que cuando estábamos no, haciendo el disco, este man era muy rapero. Sí, eso es lo que cantaba rap. Busta correcto. Rhymes. Sí, mucho. Entonces, ¿tuvo influencia o no tuvo influencia? Sí, pero okay. No Monty. Pero, man, sí, pero sí, en ese momento había que elegir y Tapón tenía un, madre, ¿verdad? Era exagerado, un cuaderno lleno de poemas de enamorado, de pepeado. O sea, no lo tenía. Lo tengo. ¿Lo tiene todavía? Y son dos. Que tú andes, todavía madre. Los tengo. Son dos cuadernos. De hecho, en el capítulo 2, en el episodio 2, los sale, enseña. Sí, ahí sale un poquito. Y están numeradas las canciones sí. Y toda la vara. Sí, todavía. Puta, siempre era organizado este mago. Sí. Sí, que tú andes, madre. Que tú andes, la verdad. Sí. Y yo. Más, ¿sabe qué me llamó la atención también? ¿Qué? Me acordé de la fotografía que usamos de promoción cuando salió Crea Mi Manera. Godzilla. Mae,
fue una cámara de rollo normal, así está, así, sí, el ojo. En el mudo de la casa de Tillo 7, mae. Correcto. Si se veían unos prompillos ahí, pues eran figuras viejas. Ajá, correcto. Sí, esa promo, que era en blanco y negro. Sacamos una fotito. Voy a mandarle una foto de esa foto para que la ponga. Sí, man. De lo en que este momento hablando. Está en, puesto ahí. Está. Sí. Sí. La verdad es que fueron buenos momentos, man. Bueno, muchas cosas. De la última vez que vino usted al programa. Yo quería arrancar, man, desde... Una moto, güey. Vroom, 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 vroom. Yo quería arrancar, dice, una moto. Después de pandemia, mae, o durante pandemia en adelante, creo que había un nuevo tapón que se llama TikTok tapón, que yo le digo, que agarró un montón de gente nueva. Mejor dicho, después de tu cara me suena, siento que ya tapón venía como una cara diferente. Una cara diferente después de tu cara me suena. Cuando le sonaba la cara. Porque... ¿sí? Porque antes de eso, mae, no estabas muy presente en tele y toda la vara. Sí, porque estaba moviéndome en el ámbito cristiano, digamos. En otro lado. Entonces, cuando que creo que nos movimos, por lo menos internacionalmente, creo que nos movimos más que lo que nos habíamos movido antes en el tema secular. Sí. Sí, en el tema, sí, claro. Yo en lo cristiano, yo pegué canciones en Argentina, en Puerto Rico, en Miami, en Orlando, en muchos... Y fui, digamos, a esos lugares, a Panamá, a Nicaragua, muchos de esos lugares yo fui. Hay una anécdota súper vacilona. Nosotros vamos a Orlando, la primera vez que tuvimos la oportunidad, ahí estuvimos ahorrando un par de añitos y íbamos hablando con toda la familia. Ese maestro, este no estaba ahorrando ni picha. Ese es un show, dice, vamos hablando. Solo se montó al avión y se fue en primera clase. Que hace paz, son 4 tiquetes, ¿verdad? Cero spirit, American. Y entonces, es que la gente piense que yo soy un limpio, Toledo, no importa, a mí no me importa eso. Y entonces, y llegamos a... Tampoco ya tiene guardado lo que hizo el Raical, es uno. El más tiene el geotracker guardado ahí, lo saca de vez en cuando. Y llegamos a Miami, Orlando. Oiga la vara, y llegamos a Miami y rentamos un carro, nos montamos el carro. ¿Manejaron? Sí, llegamos a Fort Lauderdale, no, esa vez hicimos Fort Lauderdale y manejamos hasta Orlando, ¿eh? Uh-huh. Pero en el momento que yo me monto en el carro, el radio se enciende automáticamente, uh-huh, y está sonando Happy, la canción mía. Chile. Y yo le dije a Mariané, digo, Mariané, estoy happy. Usted no, usted no cambió el dial. Sorry, pero la canción mía salió antes que la happy de... Ah, no sé yo. Ah, sí, busque las fechas. Ah, entonces... Yo veo los minions. La de Farrell, la mía salió como 6 meses antes. Ok, y me monto y yo escucho la canción. No cambió el dial. Y yo, en ese dial estaba. Y le digo, Mariané, estaba ahí. Y yo le digo, Mariané, ¿te metió un disco o algo así? No, y vemos si era en la radio. Estaba sonando allá en Orlando y estaba sonando duro. Porque después me lo dijo Funky. Cuando Funky vino aquí, Funky vino a Costa Rica y a unos Funky premios. ¿Qué era? El mae cristiano, ¿no? Funky, Funky. ¿No? Él es cantante cristiano, sí, que grabó con Vico. Sí, sí, bueno, sí, es Funky, uno de los raperos más importantes de rap cristiano. Puerto Rico. Y él vino a una premiación en ese tiempo, unos premios ahí, los premios Unción, y estábamos los dos nominados para el mejor artista urbano del año. Y yo, la mejor canción urbana del año. Y entonces él venía a hacer presentación y él estaba nominado y yo estaba nominado. Y yo, él se lo va a ganar, digamos, está aquí, lo trajeron. Cuando dan la premiación, yo soy el que la gano. Uh-huh. Yo no tenía absolutamente nada pensado para decir porque yo estaba seguro que le iba a ganar él. En ese momento estaba empezando, tenía como un mes de sonar Happy. Y entonces yo lo único fue que yo agarré el micrófono y yo dije, yo estoy happy, yo estoy feliz. Y que todo el mundo la cantó. Y cuando terminó el evento, llegó Funky y me dice, ¿usted es el que canta eso? Y yo, sí. Y dice, es que esa canción la ponen, yo vivo en Orlando, esa canción la ponen todo el día en una radio, pero esa radio no hay locutores, solo ponen música, entonces no se sabe quién era. Era como Beach 106. Ahí es donde Tapón hizo así. Acam. Acam. Acam, ¿cómo estamos ahí? No, pero ¿sabe qué? Madre, tenemos otro en Orlando también, nos fuimos para Telemundo bien chamaquitos nosotros. ¡Telemundo! Y andábamos en la policía y llegamos a un restaurante de comida mexicana. No, cubana. Sándwicheras, ¿verdad? Sí. Y estamos ahí. De cerdo esas. Madre. Pero la verdad es que andamos en el drive de que vale un banano el mundo. Aquí, no somos nadie. Y estamos gritando, diciendo estupideces. Chamaquitos nosotros, disfrutando y conociendo un país que no conocíamos, güey. Cuando se arma el revolú en el restaurante, güey. ¿El qué? El revolú en la cocina, güey. Despelote. De ahí, madre.
todos los cocineros y los que trabajaban en el restaurante saliéndose a tomarse fotos con tapón y nosotros no sabíamos qué estaba pasando, man. Qué loco, man. ¿Se acuerda, man? Sí, sí. Cuando nota, eso pasa afuera de su país, es otro sentimiento, man. Ah, man, es otra historia. Es otra cosa, es muy tuanis. A mí me han contado historias muy bonitas, brother, de la música de uno en otro país. Y digamos, lo más sorprendente era ese tiempo. Hoy en día es muy fácil. Es decir, hoy en día usted saca una canción. Es fácil. Y ¿sabe fácil? No, es fácil, papi. No, hoy en día, usted saca una canción, la pone en Spotify y en China ya la pueden escuchar. En Inglaterra no la pueden escuchar. Para... En ese tiempo sí, no. Sí, sí. Ah, eso es lo que me refiero. Es fácil pegar hoy en día. Entonces, no. A mí yo no voy a caer en esa. Ya estoy muy viejo. Qué eso va baile. Para siempre. Cabo puede tener 50 años, más. Sí, alguien va a, lo va a decir esa hora en la calle. Es parte de. Sí. You know? That's gonna haunt that nigga sí, forever. Está, sí, sí, sí. Ese me va a tener 50. ¿Usted no fue el que dijo? Que era fácil pegar. Es que no dijo que era fácil, él dijo que era fast. No, pero pegar. Para él. Para él. No, sí, se respeta su forma de pensar. Él está contando su versión. Y la versión de él, claro. Es esa. Él tiene razón. Ajá. Digamos, sí, en su mundo y en su experiencia, él tuvo, fue fácil. Sí, sí, fue sencillo. Lo que sí siempre dije es que usted no puede evitar el proceso. Aunque fue que pegó de pichazo, eventualmente tiene que hacer ese proceso otra vez. Es que eso es lo que yo creo que está faltando hoy en día, brother, que la mayoría se están brincando el proceso que nosotros pasamos, ¿verdad? Entonces, antes de entrar al estudio... ¿Qué es el proceso? Vamos a explicar. Okay. El proceso es el brete que tiene que meterle. Hoy en día. Y no es solo... De un celular. Hoy en día. Es y que, ya no, va mucho más allá. Es que back que in the day. Sí, no. Para no, poder llegar todo al estudio. Todo mundo, había que todo mundo sabe esa vara. Hemos hablado de esa vara mucho. Pero hablamos de hoy en día lo que está pasando. Porque el pasado ya pasó y no va a volver. Pongámosle entonces, una lo que analogía. Es, hoy en día, hay que no solo de su celular. Usted hizo un par de posts. Usted subió la vara a las plataformas y cree que va a pegar los millones. Uh-huh. Eso es como pegar la lotería, hacer puede, eso. Puede pegar y pero, hacerse viral, pero la vara es a ver si dentro de 5 años lo van a recordar. Es el brete que hay que meterle después. Como antes, después y siempre. Bueno, y le voy a decir poniéndole, perdón, Rupert, en una analogía futbolística, lo que les falta hoy en día son mejengas. Uh-huh. Entrenamiento. Mejengas. Las mejengas que los futbolistas antes, que eran mejengas que se tiraban ahí en el barrio a pata pelada, descalzos, y después llegaban a primera división. Creo que eso es lo que les falta. Entonces les falta todo lo que nosotros pasamos. ¿No? Escenario. La calle. Uh-huh. Pero son otros tiempos, digamos. Es, ahora vamos a ver, y también hay no otro podemos pretender que sea igual. ¿Cómo se va a hacer un artista urbano y nunca comió calle? Por eso. Piénselo así. No. Urbano. Pero sí hay. Bueno, y le voy a decir algo, indiferentemente que sea urbano o no. Hay una banda que se llama madurez. Usted llega a conocerse como artista, usted experimenta y llega un punto en que dice, este soy yo. Sí, se encuentra. Se encuentra. Su identidad, ese proceso se lo están brincando porque quieren ser Rauw Alejandro, quieren ser J Balvin, quieren ser... Y nunca se encuentran. Que por eso no sobresalen. Ajá. Porque es porque la gente no los identifica, no los reconoce. Yo le digo algo, ¿por qué yo voy a seguir un mae que parece a Daddy Yankee si existe Daddy Yankee? Uh-huh. Es que eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué voy a seguir un mae que se parece a si existe el original ahí, weón? No, y sabe que me da mucha risa porque tal vez tienen 2 o 3 años en el mundo y sienten que ya lo hicieron todo. No, todavía no se han encontrado. Es cierto que es la inmadurez por falta de experiencia. Los años van a... ojalá que los pueda enseñar otra vida. El camino correcto, sí. Claro, weón. Ay, todo bro, artista... Todo es pura perseverancia. La perseverancia es el puente entre el talento y el éxito. Bien, buena hablada. Tóqueme la campana ahí. Espera, falta una más ahí. Perseverancia es el puente también entre el talento y el éxito. Y bien, dentro de la perseverancia está la disciplina. Disciplina. Eso, para mí, esa disciplina. La perseverancia está la disciplina. Uh-huh. Es muy importante. Usted sin disciplina, usted no logra en la vida. Usted puede tener mucho talento. En la vida. El talento sin disciplina es una ilusión. Vamos. Hijo de puta. No. El la disciplina, sin disciplina es una cierto, ilusión, nada más. Cierto. Pero la disciplina en todo, su vida. En todo. Hay sí, que correcto, tener en disciplina en todo, la vida. En general. Man, se puede dejar el micrófono ahí tranquilo, se escucha igual. Es que no, yo sé, que si hago así, le doy la espalda a ustedes. Qué buena nota, para man, no, buena para vida. No darle la espalda. Contale a Porcio, contale a Porcio. Porcio Son pasó todo el programa así.
Mae, por eso puse los audífonos, porque aquí se escucha. ¿Usted sabe que Porsche ni se dio cuenta de eso? Cuando no, ya salió el programa, sí. El mae me llama, me dice: mae, Meneco, dígale al compilla ese, el compilla, el hermanillo suyo, dígale que discúlpeme, pa, porque sí. yo no me di cuenta. Dígale que no sabía que estaba ahí. Mae, no, el mae, es que en el momento no se dio cuenta, tal vez porque de este lado se le hablaba más. Sí. Entonces el mae se equivocó. Es que va dos contra uno, mae. Entonces, la vara, mae. Sí, sí, sí. No, ese día. Respecté, bueno, el otro día hicimos. Yo fui y me presenté en un concierto que tuvo. Un evento que tuvo. Cumpleaños de Tapón. Que estaba buenísimo. Llevé años de no ver un poco de gente que. Ajá. Que la antes vibra, se veía mucho. La vibra era. La vibra era antes, en realidad. Yo sentía que estábamos hace 20 años en un chante de hoy en día que se llama La Diabla. Sí. Y solo faltó Bantan y Ghetto. Bantan y Ghetto no llegaron porque no tenían planeado llegar, pero tengo entendido que los maestros tienen otro show y salieron muy tarde del otro show. Uh-huh. Pero cantamos hasta. O sea, yo me hice un tapón y yo canté la canción de Bantan y Ghetto. Cantó la canción de Bantan y Ghetto. Cantó la canción del Rookie. Cantó la canción de. Y ya. Ya. Yo solo canto las canciones de mis compas. Yo también. Ah, sí. Sí. Al Chile. Sí. Ah, bueno, ahí estoy mamando entonces. Sí, sí. Elefant no es compa mía. No. Vini no es Elefant compa no mía. Elefant no es compa de nadie. Gentleman no es compa mía. Elefant no es compa de nadie. Champol no es compa mío. Ah, ese yo sí. Yo solo canto canciones de compas míos. Pero la canto en inglés. Rookie no es compa mío. Caripicha. Necio. Bueno, sí, bueno, ¿qué estaba contando? Que estuvo muy tuanes. Madre, que estaba muy tuanes el evento después de que el mami me basurió, man. ¿Yo lo basuría en qué? A Mercado basuría. Ah, ok, sí. Está bien. Madre, salimos de la tarima. Estaba Gonin. Estaba Moses. Estaba Kila. Estaba todos los DJs, era una... Ah, Morris, me, DJ, Acon, DJ. Yo sentí... Tigre yo, Tony estaba. Tigre Tony, Tigre, Chino Artavia. O sea, yo sentí una energía de Planet Mall. Uh-huh. Sí, Planet Mall. Sí, Mall, sí. Los que se recuerdan de los eventos de Planet Mall, que era la época sí. de Radicales 1. No, y 2 también. No, pero estamos hablando del 1. Empezó que fue la primera vez. Eso va a salir en el episodio 3 del documental. Hay como un mini documental de Radicales. De Radicales, como de 15 minutos, 15, 20 minutos. Ok, ok, ok. De, no, es que es parte pero, brother, eso fue. Yo quiero que eso es parte de la historia suya y parte de la historia de todos, del reggae y de nosotros. Sí, sí, de todos, reggae, claro, por eso reggae, la incluí. Yo quiero agradecer a Toledo, a JP, a todos los que llegaron ese día. Vea, brother, yo pocas veces organizo eventos, pero cada vez que yo hago un evento, yo intento lograr eso, esa unidad, ¿me entiendes? Que logremos. Así pasó el 20 aniversario, uh-huh. que fue el último evento que yo hice en Peppers. Que el que no pudo llegar fue usted, ¿sabes? Creo que estaba fuera del sí, país. Sí, usted me dijo que tenía que... Primero me dijo que sí, después tenía que salir del país. Y bueno, lamentablemente no se pudo dar. Pero intenté exactamente lo mismo, brother, unir toda la gente, que la gente volviera a sentir esa vibra, con nada más que con una vibra distinta. Claro. Porque hoy en día, man, el público que estaba ahí, man, ya la gente iba en otro plan, la gente estaba con ganas de disfrutar, de pasarla bien. Y se sintió, brother, se sintió una vibra tanto a mí, bueno, que hasta vibrón, el día de hoy la gente me sigue comentando. Bueno, no, es reciente, pero la gente me comenta mucho de que estuvo muy tuanis y que... No, ahí están los videos también, los videos ahí se siente la vibra. Sí, sí, ahí lo pueden buscar en YouTube. Usted lo subió, el video, y nosotros también subimos una parte de nosotros. O sea, cualquiera de los canales, el de Tapón o el de mío, Toledo. Sí, sí, exactamente. Usted también puede ver los videos, ahí están. Pero era un vibrón, era un vibrón. La mitad del público estaba tomando guaro y la otra mitad del público no. ¿Por qué? Ah, no, pero es compas de él, güey. yo vi a todo el mundo tomando guaro. ¿Sabe quién estaba tomando? Yo traté. ¿Sabe quién estaba tomando? Usted no quiso, Gonin, no, Gonin estaba Gonin tomando. Gonin fijo estaba tomando. No, más. ¿Qué estaba tomando Gonin? Gonin llegó con la china, con las ojeras aquí ya, mapache.com, madre. Sí. ¿Qué toledito? Yo, claro, ahí está. No, pero Gonin entró con una energía cuando ese madre salió. Se mal despichó. Es que usted empezó a los 11 años, como dice usted, la primera vez que estaba cantando y Gonin... Parecido o menos. No, pero creo. Es que Gonin estaba en Grandes Ligas ya a los 9 años. Sí, no, Gonin. Radicales, ya era Grandes Ligas. Sí, ya Gonin estaba. Mae, hay mucha gente. Yo me recuerdo hace unos. Menos de un año, tal vez. Que usted había mencionado algo. Y Shell sacó un video. Ajá. Hablando de lo que había mencionado, no sé qué. Ajá. Cuando usted dijo lo que usted dijo, no sé dónde lo dijiste. En un podcast, ¿eh? O. En el programa de este man, puta, su programa está siendo muy polémico, man. Pero no es polémico. Usted contó, yo cuando vi la historia, yo dije, yeah, I was there. Sí. Yo vi lo que él está diciendo. Toledo estaba ahí. Traducción. Yo estaba ahí.
y yo vi lo que él está diciendo. Yo estuve. Yo mentí. No. Okay. O sea, usted está hablando. Yo no sé qué. Que ya no, lo voy a decir. Pero ya lo voy a decir. Explíqueme. Ya lo voy a decir. Porque no sé cuál él es. Él estaba contando, igual que otros artistas que se sienten en esta mesa, uh-huh, la experiencia personal de él, lo que él sentía, uh-huh, cuando el mae llegó a la industria o al negocio de la música urbana, de reggae específicamente, uh-huh, en Costa Rica. Sí. Que back in the day eso era más de afrodescendientes. No, todavía es de afrodescendientes. Y cuando llega una, igual como critican mucho a Eminem, sí, cuando, porque el mae llegó a un juego, digo juego, que era una industria, sí, que más bien el no lo mae, querían firmar, no, porque era blanco con ojos azules, man. El mae tuvo éxito, sí, en ese, entonces, en ese no, negocio. No me recuerdo bien lo que usted dijo. ¿Usted se recuerda lo que dijo? Es que él me preguntó que si en algún momento yo había sentido algún tipo de racismo de parte de... ¿verdad? Gente de hacia usted. Porque okay, eso fue en la costa más rica de J. Sí. Kendall, porque es que... Sí, para que esté tranquilo. Aquí está más gratis. Aquí está más gratis. Tranquilo. Sí, sí, no, costa más rica. Sí. Costa más rica. Sí, 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 sí. El segundo podcast más bueno del país, el segundo. Sí, 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 prácticamente. Aquí está el primero. Sí, sí. ¿Y la base, ma? ¿Dónde está la base? Oiga, no, la base está ahí. La base es de hablar paja. Este es para hacer polémica. Polémica. Es el nuevo intrusos de la farándula aquí, man. Y entonces estamos como hablando en ese contexto, ¿verdad? Sí. Entonces, yo, brother, yo nunca... Yo no lo vi mal. Yo nunca hablo de eso. Es que, Toledo, usted tiene sus neuronas. No, no, es aunque que... Aunque se le han muerto un montón de... es que las que tienen todavía trabajan, man. Es que hay gente que simple y sencillamente interpreta lo que quiere. Sí. Y se deja llevar tal vez por un extracto, un pedacito, y no escuchan todo el contexto del que venimos. Pues a la mayoría de las personas ahora, online hoy. No, eso siempre ha pasado. Periódicos, el título grande y nadie lee el artículo, solo el título y se acabó. Sí, pero yo... A ver. Hay que ver todo el programa para entender, no solo agarrar... Y yo nunca he hablado de... Nunca había hablado de eso y porque nunca me lo habían preguntado. Uh-huh. Pero si me lo preguntan, no tengo por qué esconderlo. O sea, ¿por qué yo tengo que mentir? ¿Y qué fue su respuesta? Cuando usted me dice, es que yo sentí tal cosa, bro, yo no puedo discutirle eso a usted. Porque es su usted sentimiento. Lo vi, yo lo vi. Ya, entonces, usted sabe que yo lo que yo estaba diciendo no es... Uh-huh. Y algo que también creo que se malinterpretó fue cuando yo dije que ahora, creo que yo fue que dije, y ahora se quieren inventar eso de la apropiación cultural. Pero yo estoy hablando de mi caso. ¿Sí? Yo nunca dije que la apropiación cultural no existe. Jamás yo voy a decir eso porque claro, yo sé que existe. Yo vengo hablando de lo que me viene preguntando, vengo hablando de mi caso, de lo mío. Y yo dije, ahora lo si que quieren usted inventar... sintió en el momento cuando se estaba iniciando en su carrera. Sí, 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 por supuesto. No, sí, es una opinión personal. No solo yo, digamos. Usted se lo pregunta a cualquiera que pueda ser honesto, que estuvo en ese tiempo. Usted se lo pregunta a Juan, se lo pregunta a Chino, se lo pregunta a Con, se lo pregunta a Quilo. Bueno, se lo a Rupert, porque no hablaba inglés. Pero esos okay, son, esos son DJs. El mae dijo pero hablaba. Sí, oye, sí, el dijo hablaba. ¿Usted habla inglés ya? Pero, no, igual. Pero todo eso que gente que está nombrando no eran cantantes. ¿Se puede preguntar a Da Crew o no? Oh, le puede preguntar a Gonin. Sí. ¿Ya me entiende? Gonin. Pero, Crew, no. A ver, no pasa nada. Pero, bro, okay, no, okay, sí, pero yo, en pero suave, lo voy a explicar algo. Joe. Viéndolo de este lado. O sea, yo entiendo sí, todo cierto, lo suyo. Viéndolo de este lado, ellos, ciertas personas decían, más ese mal le abrieron las puertas en la nación. Porque era blanco. Porque era blanco. Uh-huh. Fue más fácil. Ma, o sea, eso, yo, o sea, yo le voy no, a decir no, algo. No, no he terminado, no he terminado. Permítame decirle algo yo, ahí. Yo sé y voy que, a caer yo sé, mal. Y yo sé que le costó voy a caer también mal, porque el que abría las puertas era este negrito. Claro, yo no, estoy diciendo, yo no estoy diciendo que no. O sea, yo estoy repitiendo lo que dicen. No soy yo. Es que siga. Voy ahí. Pero el que iba y tocaba las puertas en Canal 7, sí, en La usted. Nación. Era Chino Artavia. Era Chino Artavia. No, era yo. Lo dejaron entrar por ser chino, mo. Chino no, era el manager, Rupert era promotor. Yo era el que hacía eso. Entonces, al final de cuentas no era porque sea blanco o negro, man. Sí, pero mucha gente, como no saben lo que pasa atrás de escenas. Eso es diferente. No saben lo que estaba haciendo este mae o quién lo estaba haciendo. Y no tienen que saber tampoco. No, porque eso es una vara de interno de su empresa. Ajá. Entonces dicen, ma, ese mae lo dejaron echar ahí, pues. Ese mae va al chinamo, ¿por qué? Ese mae ta, ¿por qué? Sí, pero al mismo tiempo, el, ¿cómo dice el struggle? La pulseada. Sí. La pulseada suya va a ser muy distinta al mío. Sí. Y tal vez yo también recibí mucho racismo. Uh-huh. Sí, claro. ¿Verdad? Yo, claro, a mi forma. Sí, sí. Muy diferente a la suya. Sí, voy por supuesto. Tal vez solo por ser gordo, no sé. Bueno, pero yo le voy a decir algo. Voy a darle la vuelta a la moneda con una situación. Dale.
Resulta que Raga está pegado. Bueno, el grupo que no se puede mencionar está pegadísimo. Raga by Roots. Ajá, los, sí, se resienten todas Paco, ellas. Paco, sí. Roba, Hugh, se pellizcan los pezones y se resienten, man. Él está tirando. Man. Yo, suan toque, yo a Raga by Roots los respeto. Estás cagado, estás cagado, estás cagado, man. Se le tiene que respetar. Porque fue el primero, man, sí. No, es que tiene que respetarlos porque yo era fan de Raga by Roots. Yo, sí, por supuesto. Eso, man, sacaba música, sí, yo decía... Claro. Oiga, Hugo se volvió loco. Oígase, porque eran cuatro mentes totalmente diferentes. Completamente. Fusión. Es igual que T.O.K. T.O.K. solo no sirven. Los cuatro juntos sirven. Para mí, Raga by Roots no sirve. O sea, creo que está diciendo que Roba no sirve. No sirve por separado. Por separado, no. Nunca van a tener el mismo éxito que tuvieron como grupo, como solista. Personalmente, así. Y lo siento mucho por mis hermanitos, pero Banten y Gueto les pasa lo mismo. Juntos son una fórmula perfecta. Ay, sí, pegaron juntos, bien pegados. Es un poco difícil ir solos y tener como la misma T.O.K. Es el ejemplo perfecto de T.O.K. Bueno, pues para terminar la historia, el grupo Prohibido tiene un evento en el Bohío. El grupo Prohibido. Sí, es que no se puede mencionar. No, pero qué bueno una banda que se llama Grupo Prohibido, ¿verdad? Sí, sí, suena vacilón. Bueno, los Prohibidos. La verdad es que tienen un evento, yeah. Tienen un evento grande en el Bohío. Sí. Y se presenta Caribbean Family. Ah. En ese tiempo Caribbean Family. Sasha, Bantan, Castillo. Usted estaba también ahí, ¿no? No estaba Castillo. Pero no, sí estaba Tapón, no. Tapón, no. Tapón, sí Tapón y Bantan. Nada más éramos cuatro. Ajá. Ah, era Bantan, Tapón, Sasha. Y Gueto. Y Gueto. Ah, yes. Okay. Eso era Caribbean Family. Usted se presenta Caribbean, pero suave, suave. Se presenta Caribbean Family. Eso es una Raz banda. Estamos, una bomba, estamos claros de que ya Raga está sonando, pero había un movimiento en la calle y habían artistas. Pero ni Tapón, ni Bantan Gueto, ni Sasha había sacado. Nunca había sacado nada. Pero eran los mismos que iban a los festivales, que hacía Beto, que hacía el otro, o sea. Sanfra. En Sanfra. La poli bien, ahí fue donde todo inició, que la gente nunca lo menciona, pero ahí se sintió la vida. Polideportivo de Sanfra. Eso es la meca. La meca, ahí inició esta bala. Bueno. ¿Sabe que fuimos a una discoteca ahora que andamos en Jamaica que se llama La Meca, weón? Sí, está bien, está así. ¿Está bien? Bueno, The Meca. The Meca. 3, 2, 1, el más que va a copiar la bala. Bueno, entonces la bala es que de más, resulta que llega Caribbean Family al evento sin Tapón. Ah, pero le avisaron a Tapón, ¿o no? Son, ¿quién eran los organizadores? ¿Ustedes? No, nos contrataron. Es más, Eric, creo que fue un evento organizado por Eric, que es la familia Rodman allá. Yo me acuerdo de ese. Okay. Ajá. Bueno, entonces resulta que llega Caribbean Family sin Tapón. Pero en la tarde recibimos una llamada de Cristian Gómez diciendo que se va a montar en un bus sin conocer nada ni a nadie, para llegar a Limón, porque él quiere cantar en ese evento. Ah, eso es en Limón. En Limón. Okay. Bohío. En Bohío. Entonces, le decimos que llegue, y si él llega, va a cantar. Uh-huh. Hermano. ¿Por qué no lo invitaron? Yo creo que Bantan, Gueto, y no, Sacha no, tampoco llegó, ¿verdad? Sacha no está. Bantan y Gueto creo que sintieron que Tapón no calzaba. Era muy blanco para el evento. No. Sí, yo... ¿Al Chile? No, yo quiero mucho a mis hermanos y ellos saben que siempre los he apoyado en la vida, pero creo que ahí hubo una situación como medio clasista. That's o racista. Fucked up, man. That's fucked up. Y yo sin querer contar eso ahora en el documental, man. No lo conté. Ahí, güey, entonces... No, por eso existen los gordos, güey. Los deleted scenes. ¿Para qué están los gordos, güey? Mae, resulta que llega Cristian Gómez Tapón con su vestimenta así, a la abuelita, man. Sí, pero que tú y sí, pero. Pantalón, pero que era. Campanas. Y el más llega, camisa amarillo. Suave. El evento va a arrancar. Y está Tapón ahí, pero Bantan y Jet, Caribbean Family, incompleto, tenía que abrir. No abre Caribbean Family. Entonces dicen que tienen a Tapón primero, ¿verdad? Solito. Tienen al blanquito para que lo acribillen. Despichó la vara, madre. Ah, pero era a propósito esa. Fue la primera vez que yo canté Limón. La despichó en 20,000 pedazos, madre. La despichó tanto que Bantan y Gueto se subieron a tarima con Tapón. O sea, Caribbean Family y después se armó. Creo que estaba Dandari y Champion. Dandari también, sí, Champion, madre. Sí, todos se subieron. Pues puta, qué montón de nombres, madre. Este piste, Kevin. Sí, claro. Madre, sí, y bravísimo. Y se armó un ramatán ahí, bravísimo, entre todos, madre. Se despichó la vara. Y luego vino el grupo Prohibido y cerró y todo salió perfecto. Sí, fue una loquera. Pero más ese día... Yo recuerdo ese día, Rupert, yo recuerdo ese día y tengo que... ¿Usted tenía 18, 19? No, 17 todavía tenía. Pues yo lo conocí a usted
Sí, creo que fue por ahí. Dynasty. Sí, por ahí, 15, 16. Sí. Sí, entonces, ese día yo tengo que rescatar, digamos, que Hua, que era uno de los más respetados en Limón. Sí. Se dio sí, cuenta. Más que Hua, sí. Hua tenía el cariño de la gente. Sí, sí, sí. Hoy en día lo quería, tiene todavía. Sí, la gente lo quería mucho. Yo lo veía diferente. Yo veía que más Bantan. No, de Rockabye Roots estoy hablando. Ok. Entonces, la gente lo quería mucho y tenía mucho respeto. El man estaba ahí por su voz así ruda y todo. Y yo recuerdo, yo tengo que reconocerlo. Ese día estábamos hablando entre Chino y él. Y hasta, madre, pero me van a tirar de primero, no sé qué. Pim, pim, ra. ¿Usted lo pensó y también? Llegó, o sea, por supuesto. Claro. Claro. Pero yo siempre fui hachú. Yo dije, voy para adelante. Si tengo que hacerlo. No me queda de otra. Pero sí estaba yo pensando. Digo, pucha, madre, es la primera para vez que sepa, no es cualquiera ni hoy en día. Es la primera vez que yo canto en Limón, man. Entonces yo dije, pucha, me van a tirar. Y Hua llegó y me dijo, usted es bravo, mo, mándese. Cualquier vara yo voy detrás de suyo. Suyo, y cierto, eso madre. Y eso lo dio la energía. Entonces, ¿sí? ¿Ya me entiende? Tengo a Hua diciendo, maestro. Big up Hua Watson. Big up Hua Watson. Mi maestro del reggae. Exactamente. Eso es de compas. Yo, exacto, man. Y claro, yo agarré un fuerzón y yo dije, hey, voy para adelante. Gracias a Dios no hizo falta que se subiera a Hua. Pero yo sí, yo recuerdo eso perfectamente. Esa era la época de Ella Me Tiene Cho. Sí, claro. Ese día yo salí con la que canté fue Maestro. Ajá. Ellas quieren a alguien insensible, amable. Pero yo no había salido. Yo me la sé porque nos topábamos en tantos eventos. Sí, sí, sí. En ese tiempo nadie la tenía grabada. Entonces esos maes cantaban y usted se aprendía la canción en vivo. Claro, de eso, de las que andan buscando, si tapan tiene la que buscas tú. Sí. Y usted era muy amante de Merciless, eso sí, claro, me claro, Merciless era mi muchacho, claro. Y tuve la oportunidad de cantar con él también, gracias a Dios. Bueno, yo empecé cantando eso, pero yo no había salido todavía. La gente no sabe. Eso fue antes de... No, ese día, pero yo me dan el micrófono y yo no salgo a la tarima todavía. Y yo nada más empiezo, ellas quieren a alguien. Y desde ahí ya sonaba ra, ra. Cuando yo salí, alguien que lo va a olvidar. Y sonaban las latas y dice, ¿qué lo que era ese día, bro? Respect. Madre, viéramos, en serio. Qué evento ese, respeto para toda la gente de Limón, bro, el que siempre me tuvo mucho cariño, me ha tenido mucho cariño. Y yo con ellos también, bro. Hay mucha gente que sigue pensando que yo soy de Limón, que yo me crié en Limón. Y no es así, soy de la capital, pero sí le tengo un aprecio y un cariño inmenso a esa provincia que desde el principio, brother, sí me apoyaron un montón. Por eso es que cuando usted menciona estas cosas y cuando yo escucho a gente hablar así, yo digo, pucha madre, qué increíble y qué afán, qué ganas de ponerlo uno en mal, porque yo siempre he respetado la cultura, creo que más que algunos negros, brother. Yo he respetado más la cultura. Yo sé hablar patuá. Hay negros que no saben hablar, no saben hablar criollo. ¿Tiene algo que decir, güey? ¿Tiene algo que decir, güey? No, solo por usted. Porque usted se crió. Usted no es de Limón. No, usted no, crió no, pero sabe. Guapiles. Tapón. Bueno, guapiles. Me recuerdo la primera vez que lo conocí. El mae parecía Quilo hoy en día. Palabras en patuá. Ajá. Sí, correcto. Porque Quilo no es un mae fluido. Quilo es un mae que te va a decir, shit. Ya, y ciertas palabras. Sí, sí. Pero ¿quién habla más, Quilo o Juan? No, Quilo. Quilo. Bueno, Juan puede ser que entiende más. Pero ese mae, un día, en Radicales fue, weón. Cuando ya empezamos a hablar, estamos hablando todos. Estoy yo, Van, todo el mundo hablando. Y él está metido en la conversación. Ahí es donde me di cuenta. Este güey puta aprendió en tres años. Sí, par de años. Yo, para mí, porque la primera vez que lo conocí, sí. Habían palabras. Sí, allá. Pero no podía mantener una conversación. Sí. Y después yo me di cuenta y yo, no, pues que este mae ve todos los things. Sí. Y todos los son me fest, lo sé de memoria. Todos los son things. Splash, son splash. Bueno, sí, son splash. Sí. Cuando salía Taiga y todo eso, mae. Sí, usted vio toda esa vara y empezó a aprender. Sí, las veces que he ido a Jamaica me sirve mucho y andar con Tyrone, con Rodman, con Bantan en la buceta, con todos ellos. Claro. Eso me ayudó a mí un montón. ¿Qué pasó con usted, Rupert? ¿Qué? Usted andaba con todo ellos también, güey. Además andaba otro, pero Rupert estaba con la calculadora, sí. Ok. Sí, regresando a lo que fue esa primera vez en Limón. Sí. ¿Verdad? En ese tiempo, para que lo ponga como un contexto para la gente que tal vez no son de esa era, de que en realidad para que usted gane el respeto, Limón era... Limón Centro. El jurado más cruel que había. Si usted lo pegaba en Limón y ellos te respondían, usted ya está. Sí. Era,
era limón, the pass, cosine. Era limón, ajá, el cosine. Y el toldo de zapote. Okay. Uh-huh. Limón y no se llamaba Morfaya, se llamaba no, Dynasty. El, ajá. Toldo Dynasty. Si usted cantaba en el toldo de zapote, si usted cantaba en el toldo Dynasty y salía vivo de ahí, primera, en el sentido de que le iba bien. Oiga, la primera vez que yo canté en vivo fuera del colegio, ¿sí? Zapote. Fue en el toldo de Dynasty Zapote. Y no lo voy a mentir, oiga esta. Roba de Ragabay Roots. El maestro siempre me escuchaba ahí en la calle, ahí rapeando y la vara. Y estaba los Maniacs, Andy Randy. Ajá, Andy Randy, estaba sí, Lico Mike, los hermanillos. Estaba sí. Viejo. Lico Mike Rupert. Sí, y yo estaba ahí y yo no iba a cantar. Y yo decía, ah, maestro, viejo, maestro, es cierto. Deje que esos maestros maten la vara porque yo no puedo. Yo sí puedo, pero no. Y entonces empieza Roba y hace un puente mencionando mi nombre. Eso lo tenía en cassette yo, Él me prácticamente Roba o me sea, obligó. O sea, usted le debe su carrera a Roba. No. Yo lo que sí le debo a Roba, lo que le voy a decir, el mae... Su primera vez en tarima. La primera vez en tarima, Roba, ahí sí, Roba, sí, Roba me hizo el aliú. Roba me hizo el aliú. No lo oiga lo que está diciendo ese mae. Oiga, lo que Roba me hizo el aliú. Roba lo introdujo. Pausa. Lo introdujo en tarima. Con el mae hizo, y mae, se me va a poner un pipo de todo. Uno se me perdió. La encarga de mami. Qué buena esa, mae. Y el mae hizo ahora, me pasaba el micrófono y yo canté. Se desbarató el chante y ahí... Usted cantó una de Bonti. No. No. Vale, esa vara no, está. No, no está right. No. Yo nunca la bronca mía es que yo no soy bueno imitando realmente. Bueno, pero ¿qué cantó ese día? ¿Qué cantó? El mae no es yo bueno ni cantando sus propias canciones, que va a estar cantando otras, bro. Mae, me recuerdo la letra, decía ya bueno, en Buyaka, porque en ese tiempo estaba Shabba. Buyaka, Buyaka, from a policeman gun. Me pants too numb while me face too numb. When I come back and my axe me come from England, the place Brixton. Uy, bien, man. Yo tenía 12 años cuando canté esa vara. Tal vez la voz era un poco diferente. Más o menos. Pero en mi cabeza sí, sonaba. Sí. Anytime. ¿Sabe cuál? ¿Sabe qué canción? En su cabeza sonaba. ¿Sabe qué canción rock? Yo hoy en día creo que si se hace, pega. ¿Qué? Es de linda y hermosa, me saca de control. Brother, yo vengo diciéndole a tu ellos. Tu cuerpo es caliente, brilla como el sol, man. Hace años. Yo hice un ritmo hace años. Para esa canción. Para que ellos grabaran eso. Sí, y a mí me gustaba la de. Le dicen, ven a. Sí, también, man. Rashun. Ah, bueno, pero no, la historia de Bantan con Suti, que nunca, que se acuerdan, que nunca salió. Yo, nunca salió, man. Me suena sí, a esa, man. Bueno, pero man. Ese era ese tiempo, brother. Son canciones que se pegaron. Pero por tarima. En los festivales, sí, en tarimas y nunca se grabaron. No, porque había, en esa época, en los festivales, los más de disco móvil grababan. El concierto. En cassette. Y ese cassette empezaba a girar. Y ese cassette llegó a Bocas, ese cassette llegó a Panamá. De hecho, sí, Fela, claro. Fela, que es un amigo enorme que nosotros queremos muchísimo, sí. Conocía la música de Bantan y Ghetto por cassette. ¿No? Sí, claro. Sí, porque se andaba fue. Mucho, ellos andaban mucho con Hat también, okay. Con Sergio. Y Sergio, Sergio acostumbraba Benavides, mucho madre. Sergio Benavides. Grababa y después soltaban el cassette. Si yo conseguía ese, yo conseguía los cassettes. Yo, madre, ¿tiene la vara ahí? Madre, yo iba a la pulpería, okay, compraba mi TDK-60. ¡Pam! Suave, la vara, ¿me suave? Sí. Pero ahí estaba Risas. No, el día Chalingua, que Risas. Toque. Chalingua, oye. El día que yo canté ahí, no, pero yo conocí a Risas antes de que conocí a Ragabay Roots, a Roba y todo eso más. Antes de Risas, usted conoció a Bontiserio. Después de Bonti, Bonti no Risas. Bonti no me río. No, es que yo lo conozco por otra palabra, otro nombre. De Ras. Antes no era Ras, era. Nosotros lo llamábamos Shaba. Ah, sí. Lo llamábamos Shaba porque el mae tenía el corte. Ajá, sí, pero yo recuerdo Risas. Yo me acuerdo de Risas en Siquirres, weón. Yo me acuerdo de Risas en Siquirres. Ese mae me enseñó cuando salió el baile Kung Fu. Allá, allá, Risa Bananú. Y Risas entró al baile un día, mae. Y empezó a hacer una vara de cara, como un baile. Y yo. Empecé a estudiarlo. Yo tengo que aprender a hacer esa vara. ¿Qué chuzo se ve esa vara? Sí, nunca aprendí ni picha, ¿verdad? Eso es cuando salió el Ilan Tuo. Y yo, y todo el mundo empezó a agarrar. Y yo vi a Tyrone de Slam Jam. Tyrone lo hacía y yo... Pero en ese tiempo no era Slam Jam, era como el bailarín de Tapón, sí.
Sí, no, sí. Eso fue antes de cuando creo que bailaba con Rey y Cito y con ellos. Man, yo tengo una historia con Yavar, mae. Sí, bailaba con Cito. Tengo y que Rey, contarla, mae, que Yavar juega bonita, muy mamba, mae. Dígame, dígame. Pero disparado, la verdad es que estamos en un evento que teníamos en Aquelarre, mae. Aquelarre es un bar que ya no sé, ahorita Ricky es un banco. Lo no manejaba, sé. ¿No? Ricky. No. Bueno, no, DJ Richard. Ricky tocaba en el evento. Bueno, nosotros. sigue, por favor. Mae, se está desviando mucho. Y la verdad es que hay un negrito en la parte más oscura. No se ve el mae. En lo más oscuro del bar. Hay un más haciendo sus movimientos prohibidos. ¿Tá? ¿Petróleo? ¿Tá? No, 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 eso se da en otros movimientos. Mae. Y la verdad es que está allá. Mae, yo llego y me acerco y veo una norricilla y lo jalo. ¿Usted qué? No, ¿qué? Mae, es que tímido, mae. Yavar no hablaba, mae. Yavar, mae, bailaba como breakdance. No hablaba, mae. Y le dije, mae, usted tiene mucho talento. Hágase donde la gente lo pueda ver. Porque a mí me parecía que cada persona que llegaba al evento y generaba un espectáculo gratis. ¡Gratis! Sí, sí. A mí era bueno, weón. Aportaba. Ma, yo le decía, yo le doy la entrada, weón. Claro. Ma, y Yavar se salió de la sombra. De verdad. No, es en serio. Y ma, yo no, hablo con él y claro, sabe que es cierto. Y empezó a hacerlo así. Y luego cuando lo agregamos al grupo, era el único que era de Chepe, weón. Guadalupe. Y ahora se vuelve loco en tarima, dice unas cosas que yo no sé dónde salieron, mae, pero... Sí, qué loco, ah, mae. Qué loco, campeón, ¿verdad? Mi primer, es mi, otro, mae, completamente, piensa eso, mae. Mi primer video oficial se llama Bounce. Sale Yavar, sí, bailando. El bailarín que sale ahí es Yavar. Cierto. Sí, una máscara hecha con cajas de leche, güey. Sí. Qué ras máscara. Bob, sí. Caballero, si usted en este momento, usted puede transportarse a 1997... 97, 98, uh-huh. ¿Verdad? Y usted puede regresar pasado, viendo usted mismo, ¿qué sería un consejo que le diría a usted mismo? Que tenga paz. Eso sería lo único que le digo. Tenga paz, todo va a estar bien. Todo va a salir. Todo va a estar bien. Nada más usted se estresaba mucho. Siga haciendo lo que está haciendo. Usted se estresaba. Siga haciendo lo que está haciendo, nada más. Entonces se estresaba mucho. No, es la idea, el deseo. Es la inmadurez. El deseo de tratar de llegar, entonces se estresaba. Yo nada más. Y no vivió el momento. Quiero, pensando lo que va a hacer mañana. Ya le voy a contestar eso. Me acaba de acordar algo, nada más para cerrar el tema de lo que acaba de decir ahora sobre el tema del racismo y ese tipo de cosas. Uh-huh. Yo nunca hablé de eso. Lo hablé porque me lo preguntaron. Uh-huh. Y cada vez que lo hablo, y si lo voy a hablar, yo nunca lo hablo desde la perspectiva de una víctima. Nunca. Porque yo le doy gracias a Dios que haya pasado así. Porque eso me hizo la persona que soy. Uh-huh. Eso me hizo. Nunca me escuchará usted a mí hablando sobre uh-huh. como una víctima. Chágame la violín. Nunca, mae. Ah. En la vida usted me escuchará hablando a mí como una víctima porque yo tuve que pasar por todo eso y por otro montón de cosas que la gente no sabe y que a veces uno no cuenta uh-huh. para ser la persona que soy. Ahora, volviendo a la pregunta, les digo que lo único que le diría es eso, man. Tenga paz. Nada más, todo va a salir bien. Siga haciendo lo que está haciendo. Siga escribiendo canciones. Siga mejorando su voz, siga mejorando su forma de cantar. Usted sabe, una persona que está escribiendo desde que tiene 11 años. Sí, sí. Hoy en día tiene 45, recién cumplidos, ¿va? Claro, conoce. O sea, tiene más años haciendo música que estar vivo. Y la gente quiere que a mis 45 años todavía siga escribiendo canciones. Ya no sé qué cantar, bro. Yo ya he escrito canciones de todos. Es que todos los días, para mí... La forma que yo escribo, todos los días hay alguna historia, sí, una anécdota, sí, sí, claro. Hay algo que está pasando. Lo digo de forma retórica y vacilona, pero... Claro. Ahora, mae, una pregunta, porque al final de cuentas, aunque su nombre cambió, hay varias situaciones que marcaron la vara. Por ejemplo, decir porque de Tapón empezó a trabajar más el Cristian Gómez, porque curiosamente Tapón era el nombre de siempre. Sí, ¿por qué? ¿Por qué hizo ese cambio? Tapón es del barrio. No, no, de todo. No, barrio, pero sí, el barrio, de desde el barrio. Todo, no, sí, sí, ¿por, sí, qué, sí. ¿Por qué hiciste ese cambio? Man, eso es sencillo, digamos. Había gente, cuando yo empecé a ir a las iglesias, había gente que simplemente no le gustaba llamarme Tapón y yo quería hacer una diferencia. Uh-huh. Y si usted ve los discos que yo saqué como Cristian Gómez, son distintos a los que yo saqué como Tapón. Digamos, la visión, el mensaje, el estilo, son diferentes, son distintos. Entonces, yo como que en cierto momento quise hacer esa división. Aparte de que cuando yo salí, ya no me podían llamar Cristian porque ya había un Cristian Castro.
que estaba muy pegado y como que no tenía sentido. Que, y siempre me habían dicho tapón, entonces se quedó así. Pero cuando quise hacer esa división, digamos, de Cristian, poner Cristian Gómez, o Cristian Gómez tapón, fue más que todo por eso. Había mucha gente que no le gustaba decirme tapón también. Entonces, va. Mike, una pregunta que siempre le he querido hacer, mae, voy a aprovecharme del momento. ¿Qué fue más difícil? ¿Para la gente secular aceptarlo como cristiano o para el cristiano aceptarlo haciendo música de nuevo secular? Es que depende como usted lo vea. Yo no hago música secular todavía. Yo sigo haciendo música con mensaje. Y todo lo que, cualquier canción que yo saco el día de hoy, algo digo. Y algo intento dejar en la gente, en, la que, en lo que lo escuche. Escuche cualquier canción de las mías. ¿Quién respondió mejor, el cristiano o el secular? O sea, porque es que evidentemente los cristianos son más celosos. Te lo voy a decir porque yo siento que el cristiano hasta te criticó mucho, man. Son muy celosos. Por ejemplo, en tu cara me suena. Yo como amigo, como mae que estuvo presente en... Llegó la luz, ¿vio? ¡Llegó la luz! ¡Ya se fue la luz! Habló mucho Rupert. Mae, por ejemplo, en tu cara me suena... Eso es como los videos que hay de maes que van en una carrera y ya van celebrando y el otro mae le pasa la paz. Celebró antes de tiempo. Tu cara me suena a nivel de artista, como artista completo. Creo que Costa Rica... Dijo, mae, tapón, qué bravo. Pero creo que la gente cristiana, el gremio cristiano, más bien hasta te señaló, güey. Sí, por supuesto. O sea, por mi iglesia, mis pastores, no. Pero sí, pues de una forma global. Me cancelaron los eventos y todo, digamos. Yo tenía muchos, pero una pregunta. Eso fue como en la pandemia, brother, que en dos días te le cancelaron todo. Bueno, más o menos. Así, no, pero, ¿sabes? Yo soy una persona. Que yo pienso, y no soy muy religioso yo. Yo creo en lo mío. Yo tampoco. Yo no soy muy religioso. Espiritual, sí. Yo tampoco. Okay. Yo no soy pero muy religioso. Mi pregunta es, la misión suya con música con mensaje, sí. No voy a decir música cristiana, está bien. Sí. Música con mensaje, su misión era spread the word. Sí. O sea, la palabra de positivismo. Hey. Sí. Entonces, ¿por qué? Si esa es la vibra de es que, por ejemplo, a Cristian le criticaron que se vistiera de Celia Cruz. Ah, yo también lo critiqué. Sí, yo sé. Yo sí. Sí, pero yo sí. Ve esa hora, mis hijos. Ve esa hora. Usted nunca va a ver a sus tatas en esa picha. Mike, cuando vemos vestido de Whitney Houston, el mal. No, señor. Bueno, yo por mis hijos, señor. Y mi familia hago eso y cualquier otra cosa. Claro, claro. Dale. Pero yo le dije a mis hijos, y pregúnteles. I ain't doing that shit, nigga. O sea, yo le dije. Es que usted nunca va a poder cantar como Celia Cruz tampoco. Por supuesto. Porque yo no copio a nadie. Yo sí yo podía. Yo no soy pirata. Yo sí podía. Yo soy malo con esa vara. Sí. Yo me di cuenta, gracias a Dios, que tenía esa habilidad, brother. Pero sí, el tema, evidentemente, de hacer un personaje de mujer. Es que la gente nunca entendió eso, brother. Es un esa personaje. Es actuación. Es un personaje, brother. Es un personaje. Yo me vestía, estaba un par de horas así, hacía mi actuación, después me cambiaba. Y seguía haciendo Gómez, el papá de mis pregunta, hijos. Si yo te contrato, o alguna persona te contrata para una película, un papel de mujer, ¿lo haría? Y es que depende. Todo depende, brother. Porque depende del cheque. No, depende de lo que me pongan a hacer, brother. Usted sabe que yo casi todas las semanas yo digo que no a ciertos contratos porque no van con lo que yo pienso, modales. Lo que yo... Sí, yo aquí le he dicho, aquí a marcas fuertes, grandes, les he dicho que no porque quieren que ponerme a hacer cosas que no van conmigo. En tu cara me suena, yo entendía. ¿Se puede decir no? Yo he dicho no. Pichazo. Sí, por supuesto, claro que sí. He dicho y probablemente seguiré diciendo que no a muchas cosas que me proponen hacer que no van conmigo. Pero en el programa yo entendía que era un personaje, brother. Usted no se imagina lo que yo disfruté, entre comillas, ese programa. Porque detrás de escena estaban pasando un montón de cosas en mi vida, un montón de cosas muy fuertes que la gente no se enteró, que lo van a poder ver en el documental, en el episodio 4. No perdona. Rájala, en el 4. Sí, que yo tirando ráfagas cada vez que pueda. Pero, bro, yo entendía perfectamente que era un personaje, nada más. Simplemente. El documental de Tapón está en el canal de Tapón. Ahora sí. Nada más en YouTube pone, cuando termina esto, ponen documental Tapón y ahí le van a salir los episodios que se hayan ahora subido sí, hasta llama, el momento. ¿Verdad? Ahora sí. Se llama ahora sí, la verdadera historia. La Tapón, verdadera. Sí. Ah, correcto. Pero si lo vas a presentar, espere, con ustedes. You gotta be sexy, Cristian with it. Gómez Tapón presenta su documental. No, más sexy. Ahora sí. No, like, ahora sí.
es que sabe que a mí me cuadra más el contenido tico. Sí. Y más cuando está es historia, mae. Está bien hecho, mae. Son cosas que ha pasado, mae, que mae, por eso empecemos a hacer los gordos, en realidad, para contar todas esas varas, sí, porque no están documentados. Mae, documentados, en general, los documentales que yo veo de cualquier vara. Ocupamos eso. Y aquí, a mí me encanta porque eso pasó al chico. Sí, ese mae le dijo, el mae llegó ahí por eso. Tiene sentido esto con esto. O sea, esto yo veo, no, Dios puso este electrolito aquí para este mae, por la cual se hidrató y pudo cantar esa noche. Sí. O sea, no, y ojo, tal vez lo que para usted fue una situación normal en su vida, a alguien le va a significar mucho. Total. Entonces yo creo que las cosas hay que contarlas como son, mae. Dejen de estar inventando historias de rockstar, mae. Yo le digo, mae, vea, las cosas pasan por favor, como pasan. No, mae, trate de cambiar la historia, sí, mae, porque, mae, lo que pasó, pasó, y eso era en el pasado, y ahí se quedó. Yo me pelé el culo varias veces. Sí, un montón, sí. En TVM, jenga. Sí. Pero eso fue su primera pelada, entonces es la más. Y después de ese día le duele más. Después de ese, mae, mob, yo me pelé el culo horrible. Yo creo que lo he contado aquí. Como 20 veces, mae. Porque le huele tanto. Mae, me huele. Ya perdónese, Toledo. No, ya perdónese. ¿Sabe lo que me duele más? Después de la pelada de culo, me monta el bus de Puriscal y un chamaco hace. Él es el que estaba yo. Mae. No, pero suave. Eso no es nada. Cuando llegó a su casa, ¿cómo le fue? Mi tata, yo llegué, había una fiesta en mi casa. Entonces yo llego y abro la puerta y mi tata hizo así. Llegó otro. No, una vergüenza de la familia. Mae, la misma pregunta que yo le hice a usted de cómo regresar, mae. El mae diría, practique la hijueputa canción, mae. No se vaya de fiesta, sea más responsable. Sí, yo me fui de fiesta como un irresponsable. Eso y son cosas que uno aprende. Voy a decir algo, Navas llegó donde llegó para mí, porque el mae tenía una real disciplina, centrado, sabiendo lo que el mae tenía que hacer. El mae se sacrificó un montón de cosas para poder quedarse enfocado en lo suyo. Tengo una pregunta, mae. Correcto. O sea, ¿por qué Navas está con Edgar Silva y no está con nosotros? ¿Qué es la vara? ¿Qué somos nosotros? Chusma. No. Ya me llamo Edgar. Yo no soy usted. Yo voy para el programa, Edgar. No. Pero aquí, o sea, ¿por qué Navas mesa, no está aquí? En esta mesa. Ah, no. Yo creo que Navas dice, estos maes son muy demasiados crudo. Fiesteros. Demasiado chusma, mae. No. Muy crudo, mae. Muy crudo. No, yo creo que es muy crudo. Es que Navas es futbolista, mae. Y al decir futbolista, cuando el mae contesta, él contesta como futbolista. No. Él no contesta la realidad al 100%. I'm sorry, pero es la verdad. No, ese mae es una él pena. Lo han educado demasiado cómo contestar preguntas como los políticos. No, todo lo contrario. O se autoeducó. No, el mae lo hace para evitar, pero yo creo que un programa como este es el mae mostrar lo que todo el mundo conoce. Yo siempre, me acuerdo nada más cuando iba a Limón y creo que Ishel lo peinaba, weón. De verdad. Es que y la vara, weón. Claro, weón. Qué buena nota. Se le olvidó esa picha, rata. Se va a obstinado. Mae, Qué mal. Mae, no, pero sería Tuanes, mae. Este documental. Mae, weón, hablemos de algo. Lugar que voy, país que voy. Y digo, mae, ¿dónde sos? Costa Rica. Keylor Navas. Lo más es Keylor. Sí. Y si no dicen Keylor. Es pura vida. Son tres jugadores de fútbol que me mencionan. Chope. Chope. Melford. No. Joel, Chope y Navas. ¿Y cómo no lo conocen a usted si jugó en el Arsenal? Ah, es que, vea, tiene que entender. Fue bien corta esa carrera. Fue una carrera muy corta. Muy, 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 muy súper. Insisto. Entrenamiento y medio. Este va jugaba en la filial de 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 la filial de... Es más, lo voy a contar algo. Este va a jugar en un equipo en el que el papá compró un uniforme. ¿Por qué me invita, mae? En Inglaterra no existe eso, discúlpeme. Es que no existe. Ya hemos hablado de esa mierda. Es que hay que basudearlo cada vez que se pueda. Mae siempre dice, ya todo el mundo sabe, mae, tranquilo. ¿Qué iba a preguntar usted? 5 años después esperando la foto, mae. 5 años, mae. ¿Qué fue esa hora en TikTok, mae? Donde había como una... A surgeon. ¿Cómo dice esa hora en español? Una... What? A surgeon's like... Donde surgió surgimiento. Un surgimiento, sí. Nuevo, un resurgir fue con su hija en TikTok o fue usted solo. Men, vea, yo abrí TikTok por el mismo motivo que la mayoría de gente lo abrió, lo hicieron, porque estaban aburridos en la pandemia. Aunque en la pandemia yo la pasé muy ocupado, gracias a Dios, pero habían ciertos momentos. ¿Usted no salió en Canal 7? No. Yo estaba haciendo contenido para Visión Mundial, para decir una no clandestinas. No estuve. Yo tampoco. No, jamás. Y entonces,
Ya, un día, man, tanto me insistía María Ángel y Gabriel, me decían, ábralo, es bonito, es vacilón. Y lo abrí un día, yo así, voy a bajarlo. Lo descargué, hice una cuentilla ahí. Y ahí vi un par de días. Entonces, un día en la noche, vi uno que me hizo mucha gracia. Había un audio. Pero era una estupidez, bro. Era una tontera que terminaban ahí y estaban María Ángel y Mariané y los dos terminaron como pegándome. Pero fue, era una estupidez de video, una tontería. De hecho, ahí lo pueden buscar. El primer video que yo soy, ahí está. Y resulta que yo creo que ya no tiene audio porque ese audio ya lo bajaron. Y entonces, en TikTok, tengo como 17 strikes, no puedo hacer ni picha. Yo ahí, madre. Vea, y lo grabé en la noche, lo hice en la noche, ahí lo dejé. Al día siguiente yo amanezco y tenía 10,000 seguidores. ¡Sin paja! ¡Pichazo! Que se muera DJP, si no es cierto. Y entonces, písale aquí. Sí, sí, no, Dios guarde. Dios guarde. Sí, pero de pichazo, fue la vara. Más, 10,000 seguidores en la mañana. Y yo dije, esta vara está bonita. Es que en esa época yo creo que el algoritmo estaba suelto. Sí, no, sí, había suelto. Mucho consumidor y poco creador de contenido. Ahí es donde hay que agarrar la vara. Yo lo abrí y la vara hizo así. Correcto. Ahí es donde hay que agarrar la vara. Entonces, ya yo seguí haciendo videos. Ahí es así, donde hay que agarrar qué. Agarrar la jugada. Depende, ya no sé qué jugada querrá agarrar usted. ¿Eh? Los de Arsenal. Ah, bueno, está bien, nada que ver. Qué verdad. Entonces yo seguí haciendo contenido y empecé a probar porque las redes sociales es así. Ok, uno tiene que probar a ver qué es lo que la gente quiere ver de uno. Claro. Y qué quiere uno comunicar también, porque primero usted atrae la atención de la gente y después usted les comunica lo que usted quiere comunicarles. Y empecé a hacer pim, 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 pim. Y después, como tiempo después, fue que hice un bailecillo con María Ángel. Todavía María Ángel estaba muy chiquitilla. Y se vio la y más, se fue viral. Entonces yo le dije, ay, sigamos haciendo videillos de eso. Entonces hacía videos con la vara de mi música, con la cuestión, ta, ta, ta. Y ahí empecé a darle. Y como siempre, brother, cuando uno es el primero, cuando uno es el que está ahí, un montón de gente criticando, un montón de gente hablando paja, ¿no? Y después todos los demás haciendo lo mismo que uno estaba haciendo al principio porque se dieron cuenta que funcionaba. Entonces, a mí, ¿cómo me vale? 3 hectáreas, bro. Lo que a mí me decía, madre, ¿qué está haciendo ahí? Se burlaban. ¿Qué más en TikTok? Nada, sí, quiero verlo, papi. Ahora abren su TikTok y ya les llevo 500,000 de seguidores de ventaja. ¿Cuántos tiene? ¿Qué? No sé. Pues fíjame. Yo ni me fijo en esa vara. No, no. A ver. Los demás de 40 me van a entender. Autofocus. Yo lo entendí fácil, güey. Eso es lo fácil. Ay. Todo el mundo hace 536,800. ¿Usted monetiza sobre eso o no? Eso no vale, no. Eso no ¿usted, vale usted monetiza en TikTok? En los en vivos. Sí. Ah, sí. ¿Y qué tal? Es que casi no hago en vivos, pero cuando hago, ahí. Sí, cae alguito ahí. Ay, sí, a veces cae que $10, que $15, que 20, que 6, que 8. Sí, él dice eso, pero al final son 500, 900. No, no, pero ahora todo suma. Por algo lo que usted va a hacer. Pero yo no lo hago por eso. Si yo lo hiciera por plata, yo hiciera más en vivos todos los días. Porque ahorita yo creo que es la única forma. Como Josué. Pero hay otra forma de monetizar, ¿verdad? ¿Qué fue? Se fue. Ya. Ahí está. Deja el micrófono quieto, mae. Deja hacer un Juan aquí, mae. Deja la vara ahí, pa. Deja el quieto. Ah, no, que hay otras formas de monetizarlo, ¿verdad? Cuando patrocinadores quieren que uno les haga contenido y claro, las marcas y eso. Entonces, todo suma. Lo que usted dice, gracias. Mae, es que todo suma. Yo estaba hablando con mi doña el otro día hace. Mae, ¿sabe que tenemos ahí en YouTube una cierta cantidad de plata que está entrando? ¿Verdad? Y hace ella. Ah, yo me acuerdo cuando se estaba celebrando por 30 centavos. Y yo, mob, es que... Y ahora son $30. Y después... Y después son $300. Pero ahí se va. Y ahora son 3,000. Bien, papi. Ahí se va. Ahí se va, pero... Ve al mae buscando el número. No. YouTube cuesta monetizarlo, mae. Sí, vale. No, nosotros va bien en YouTube. Sí. No, pero es difícil. Sí, es difícil. Es más difícil en YouTube que las otras plataformas. Sí. Por supuesto. Es muy difícil. Crecer en YouTube es más difícil que otras plataformas. Uh-huh. Pero en YouTube nosotros, realmente la mayoría de las cosas de nosotros lo empujamos por YouTube. Realmente. Ah, sí, claro. Sí. La mayoría de las cosas de nosotros. Mike, ya usted se puede decir que usted es un influencer hoy en día.
por sus redes, es que ¿no? Todos somos influencers, güey. Sí, todos somos manera. Influencers de nuestra familia. Usted llega y le dice, ¡ay, mira qué buenos los tacos de que venden allá! Ya usted está siendo un influencer, digamos. Entonces yo creo eso. Yo creo que todos somos influencers, nada más que hay unos que tienen más seguidores y otros que no usted tienen. ¿Usted ha visto esta nueva generación que viene en más en TikTok que su Diamond, Peter, Brocky? No, por ejemplo, yo un día se me preguntaron por el suegro del Brocky. Suegro. ¿Usted? Es DJ Cole. Cole, sí. Sí. No, pero perdón, Mike Cole, no haga esa vara, por favor, man. Es divertido, a mí me divierte. Pero ¿usted qué piensa de esa generación? Es que ¿sabe por qué pides eso? Porque ese no es Cole. Tal vez es eso. Sí. Ese es Cole actuando. Sí, pero eso no es. Lo hace bien, pero el cabrón eso, está no, haciendo no. bien. Eso lo hace no bien, es. El cabrón lo hace bien. Cole, si el maestro. Yo le voy a decir algo. Es que si Cole fuera Cole. El día que Cole es Cole. Sí. Se hace viral. En eso. Sí. Se hace más viral. Sí, ¿qué? Total, güey. El día que Cole es Cole. Porque usted conoce a Cole. Todos conocen a Cole. ¿Cómo es, güey? Les cuento una de Cole. Cole. Todo el mundo tiene una historia de Cole. Pero es que esta tengo que contar. Yo no tengo pelos en el brazo por Cole. Ay. Les voy a contar esta Cole. Tengo que contarla, es que es demasiado bueno. Suéltala. Mi hijo, usted sabe que mi hijo antes anda conmigo, él es el que me pone las pistas, ¿verdad? Entonces, Gabriel, teníamos Gabriel. El evento allá, ¿verdad? En la frontera. No hay que pagar salario. No, sí, claro que sí le pago, por supuesto, güey. Sí, con la comida, güey. No. Es más, el hijo, madre, la plata, dice, ve esa vara. Luz, pling, pling. Ahí está la plata. Le pago la universidad, le pago el internet, le pago la comida. Y aparte le pago los eventos también. Bien. Bueno, resulta que estamos en un evento en la fronterita y llega Cole y empieza a contar. Eso fue hace poco. Sí, hace poquito, fue la semana antepasada. Y llega y empieza a contar una historia, de contar toda la vara, súper divertido. Y al final dice, ¡pah! Este maestro trae al hijo a los eventos. ¡Pah! Dice, madre, voy a la vara. Dice, ¡pah! Eso es. Que uno tenga confianza en uno mismo. ¡Pah! Le dice, ¿sabe cómo se llama usted? Le dice a Gabriel, ¿sabe cómo se llama? Repelente, pa. Y se va caminando, va. Se va caminando como 100 metros. Ay, no le puedo creer, no. No ha cambiado, no ha cambiado. Y regresa cool, y regresa cool y dice, del ride negro. Con extensión. Este mae. Dice, este mae. Ve, Cole tiene que ser ese contenido. Sí, tiene que ser él. Ese es el contenido que Cole debe hacer. Este mae tiene los intereses de Marianne controlados. Qué Cole, mae. Vea, y sí, es Cole. Y el camarógrafo hoy es el hijo de Toledo. Esa, ahí, mae. Un Cascary. Buena, papi, ve. Vaya, a ese sí no le pagan. Cole. No, para nada. No, para nada. Está loco, weón. Para nada. Favorcito, bueno, para su tío, pa. Sí. Vea. Y tío Pin, tío Pin, y eso es lo que Cole. Favorcito para tío. Para mí, eso es lo que Cole tiene que ser. Ser él. Porque, veamos, dígame cuántas personas no han copiado el estilo de Cole. Eso iba a decir. Todo el mundo tiene una historia de Cole. Sí. En la real, todo el mundo. Sorry, pero hay un vergazo de artistas que hablan. Como Cole. Como Cole. Claro. ¿Y DJ ni para qué? Bueno, pues lástima que él se cuida los micrófonos. Él no, él debía ser cool. Cool. Día que cool sea el cool que yo conozco, no Gerard. ¿Usted sabe lo que dijo Jeremy? Cool. Dios guarde, usted llega con camisa nueva donde cool y está se tocando. Se le estira toda. Queda el cuello así. Así, cool, sí, todo el mundo tiene una historia de cool, man. Sí, yeah, man. Sí, tí. All right, Cristian Gómez, ¿quién le cambió la vida, man? ¿Qué me cambió la vida? Mis hijos. Evidentemente, cuando nació Gabriel, toda la perspectiva cambia completamente, brother. Tres veces me ha cambiado a mí la vida. Y bueno, realmente como tres o cuatro veces, mi vida ha dado giros fuertes. Ajá. Número uno a los 18 años. Piénselo bien. Sí, más o menos. Cada década. Sí, más o menos. Cuando a los 18, cuando cumplí, bueno, cuando saqué mi primer disco, la vida completamente cambió. Estos playos dijeron en otros podcasts, que usted, cada logro, usted lloraba. Sí, no. Siempre, no, no, y siempre. La mamá lo dijo. Sí, mi mamá. Eso fue chino, dijo. Eso fue chino. Fue chino que dijo la vara. Por supuesto. Y vieras que tengo que volver a eso, porque hace mucho tiempo me reprimo mucho las emociones. Viendo el documental, no creas, viendo el documental un par de veces, mae.
Nostalgia. Pucha, me llega durísimo. Pero bueno, en ese tiempo me cambió la vida. Cuando nació Gabriel, me cambió completamente la perspectiva de la vida, porque ya los intereses son diferentes y los propósitos son diferentes. A usted no le interesa si usted tiene hambre, ya usted está... Sí, correcto. El propósito ya es distinto. Evidentemente, Dios me cambia la vida en cierto momento. Cuando empiezo a conocer un poquito más sobre sus propósitos y lo que Él quiere de uno en la vida. Y tu cara me suena, brother, completamente me cambió la vida nuevamente porque me reseteó. Sí, brother, porque me doy cuenta que puedo hacer otras cosas aparte de cantar. Y no solo que puedo hacerlas, sino que las disfruto, brother. Me encanta a mí, brother, el tema de la imitación, el tema de la comedia, eso me encanta a mí. Y estuve del 2016 al 2020, cuando llega la pandemia, presentando el show de Yo Soy Tapón, brother. Y me abrió. ¿Usted estaba haciendo stand-up comedy? Sí, sí. ¿Estaba haciendo covers o no? Imitaciones. Imitaciones, interpretaciones de otros artistas. De otros artistas, sí. Era un show, más, digamos. Más su música. Sí, era más mi música. Mezcla, exacto. El show de Yo Soy Tapón es todo eso. Entonces me abrió las puertas en las empresas. Por cierto, para las empresas que me quieran seguir contratando, lo seguimos presentando, no hay problema. Pero me abrió las puertas. Solo llámame a... Sí, sí. Tiren el número. Le va a aparecer el número. No tiene el número. Otra cosa importante. El mismo número. Creo que es el mismo número. El mismo número 90, de hace 60, 20 años. 90 es el mismo. 8390, 90, 60 es el mismo. Esa línea la compré cuando valía 60 mil pesos. Y se la haga uno un año después. Esa línea yo la... Oye, sí. Esa línea la saqué cuando era... 90, 90, 60. Después sí, le agregaron el 3. Y después le agregaron el 8. Sí, está viejo Toledo. Bueno, y entonces, sí, a mí eso me cambió mucho la vida porque me abrió la puerta en las empresas que yo no tenía ese mercado. Digamos, a mí las empresas nunca me habían contratado. Y a partir de ahí sí. Y luego, pues ya después de pandemia también continuamos con eso. Y el tema de los matrimonios y las fiestas privadas, que ahorita es el fuerte, digamos, es lo que más hago. Del tapón que fue censurado en radios y un montón de varas, al de hoy. ¿Fue censurado en radio tapón por qué? Mae, porque. Porque el reggae, porque era reggae. Porque era reggae. Nosotros tuvimos una época, mae. Por el género. 103. Ok, era, no. Vamos 90, a ver. Los 90. Sí, sí. 2000. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno. ¿Qué? Estábamos controlando la vara. Humildemente. Humildemente. Lo estaban haciendo. Pero no estaba. Monopolizando. No estaba haciendo bueno para los sectores que controlaban la vara. ¿Como quién? Es que la gente que controlaba la vara, la mayoría eran rockeros. Esto es el pasado, se puede hablar. Es más, lo voy a poner así de fácil. Hoy en día. Usted llega a una empresa y el gerente es raga. Muchas veces. Él se topó con esa ventaja, ¿verdad? Claro, mae. Toledo se está topando con esa ventaja. Claro, mae. Gerente, uy, mae, Toledo. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué acaba de decir yo? Nosotros nunca tuvimos el mercado de las marcas. Nunca. De las empresas grandes. Nunca tuvimos ese mercado. Es más, censurado siempre, mae. Nunca, bro. Yo llegaba y decía, buenas. Bastante hace años, hoy en día es otra hora. Sí, pero porque es una generación diferente. Sí, sí, sí. Es más, que están esa mandando, generación que está mandando hoy creció los gerentes, creció con nosotros, claro. Es diferente. Pero, mae, después de todo ese proceso, mae, cuando usted sufrió tanto y vio tantas puertas cerradas en la cara, mae, porque nosotros hacíamos presentaciones pichudísimas para empresas. Y nos la cerraban en la cara y 3 meses después salía con un grupo de rock, la misma banda que presentamos, sí, robado, sí. Descarado, mae. Es que no respetaba música urbana. En ese nada, momento. No había cero, mae. Entonces, es más. ¿Pero respetaba música urbana de afuera? No. Vea, brother, yo creo que para mí. Era el género en general. Eso es una de las cosas que a mí más me satisface de que pudimos lograr. Pudimos lograr eso. Que la gente tomara la música urbana en serio. Pero eso, mae, es de las cosas que más me satisface que nosotros pudimos hacer. Que tuvimos que pasar por todo eso, hermano, pues, para digo que algo. Hoy en día las puertas de muchas empresas y marcas estén abiertas. Personalmente. Me acuerdo a Cam. A Cam tenían como un premio de urbano. Para todo. Para todos. O sea, roots, reggae, reggaetón, hip hop, todo. Uno. Y pero para rock había alternativa. Rock pesado. Sí. Es decir, Sí. Yo me acuerdo. Usted se peleó mucho con ellos, me acuerdo. Brother, yo... Usted peleó por el movimiento, eso sí me recuerdo. Por supuesto, no solo con Acam, brother. Hasta el día de hoy, brother,
yo sigo peleando por la música nacional y la música costarricense. Le voy a decir, hace poquito, hace la semana pasada. ¿Verdad? Hay nacional y después hay costarricense. La música, la hace poquito me llamaron de una... No voy a decir el nombre para porque voy a decir el pecado, no voy a decir el pecador. De un movimiento muy grande que hay aquí en Costa Rica para que yo fuera la cara de una campaña que van a hacer para una cuestión que va a salir en diciembre. Y querían que yo grabara un cover. Yeah. Ajá, un tequila. Ajá. No lo dijo él, Teletón. Yo no quiero, yo no, o sea, yo llevo años defendiendo la música costarricense. Va en contra mía, brother. Tantas canciones que tengo yo y me ponen a cantar la canción de otro. Y modificada ahí para... No, bro. Sí, yo llevo años peleando. PCM, sí. Yo llevo años peleando para que la música costarricense sea... Le cuento algo. De esa organización, ¿cuántos años tenía? ¿De qué? ¿Tiene? No, eso es, para mí eso es irrelevante. Pero o sea, lo más triste es que alguien lo va a hacer. Yo le dije, vea, se lo juro, usted no le va a costar encontrar quién lo haga. Sí. Y me dice, sí, tapón, pero no va a ser usted. Sí, yo sé, pero si quiere planeamos algo bonito para el otro año. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que es Teletón, el que dijo Teletón es Toledo. Ah, pero cuando vean Teletón haciendo una canción de Teletón... El camarógrafo. Pero, bro, sí, porque a Teletón yo le tengo mucho respeto y le tengo mucho agradecimiento también. Yo le voy a decir algo. Pero, bro, yo defiendo la música costarricense todavía y la música original. Yo también. No voy al Teletón porque a mí me faltaron el respeto más de una vez. Yo prefiero montar mi propio evento y donar toda la plata. Yo prefiero hacer esa vara muy al 1000% antes de ir al Teletón en sí. Ahora, y no tal necesariamente vez, al no, Teletón, ¿verdad? Y no es... No necesariamente es la marca Teletón. Sino ¿cómo los se llama que el padre? Están... ¿El padre sí, de Mayocuba? Son Toque. No es necesariamente la marca Teletón. Tal vez las personas que pusieron en control de la marca Teletón, o que están manejando en la cierto vara. Momento. En cierto ajá, momento. Esa vara cambia. Entonces, esa vara me trataron tan mal, mae. Después de esa vara, yo dije, you know what? Y me han llamado, y usted está, mae, Toledo, le hago yo, no, mi hermanito. A mí me pasó un año. El único año que no he estado en Teletón. A nosotros varios. Pero yo no tengo ningún resentimiento con Teletón porque sé que no fue Teletón. Fue una cuestión muy personal. Así que siempre he apoyado ese proyecto. Siempre. Pero de igual manera, blessings. Ah, no, sí, que todo le salga bien. Ahora sí, la pregunta del millón, pa. Está listo, pa. Ese cheque de mi cara suena. No, mae. Esa es una pregunta cool. Pero, ¿usted qué prefiere? ¿Qué más le disfruta? ¿Haciendo la canción o presentándose el show cantando la canción? Ven, los dos procesos. Sí, hay que escoger la uno. De la música, lo que no disfruto mucho. Pues se la voy a poner así, se la voy a contestar diferente. De la música, lo que no disfruto mucho es hacer promoción. Muy necesario. Ay, yo odio hacer videos. Sí, es muy necesario, sí. Pero hay que hacerlo. Ese es el tema de hacer promoción. Man, yo el proceso creativo lo disfruto, bro. Ir en el carro, porque ahorita la mayoría de canciones las escribo en el carro cuando voy para Palmares o cuando vengo para acá o así. Y voy en el carro ando. Yo disfruto ese proceso y sentarme y crear y hacer una pista y quitarle y ponerle y esto no me gustó y no, y la vuelvo a hacer otra vez y la desecho y la borré. Ese proceso me encanta. Y estar en un escenario ni para qué, bueno, porque para mí ese es mi refugio. Pero digamos. ¿Cuál parte, prefiere? Pero la parte más tuanes es cuando usted hizo toda esa vara para hacer la pieza horas y horas. Es que hay un empate. Y lo malo te responden es otra energía. Pero ¿cuál prefieres? No, estar con la gente. En por tarima. Supuesto, en tarima. Estar con la gente, claro. Mapi, yo creo que estar es. Con la gente. Yo creo que es el proceso haciéndolo y después ver que funcionó. Ajá. Sí, cuando funciona todo es rico. Y cuando ¿verdad? No funciona. Cuando la gente no funciona, hay que meterse al laboratorio. Usted vuelve al laboratorio. Que es la mayoría de las veces. Y seguimos cocinando. La mayoría de las veces. Sí, claro. Brother, uno más puede hacer 100 canciones del año. Pega 3. Tal vez. Uno. Sí. Uno, no, pues que después de tantos años, uno es agregarle una más. Sí, correcto. Eso es buenísimo. Pero si usted empieza a hablar de 20 años para atrás, a hoy, tal vez tiene 1000 canciones hechas, tal vez tiene 25 pichazos. Sí, correcto. Sí, entonces es una... 25 pichazos es una carrera de éxito. Por supuesto. Por supuesto. Pero vean, pero ¿cuánto llevó? A mí me gustó en el documental algo que dijo el Rookie. Nadie es profeta en su tierra. Tapón es la excepción.
Sí. Y yo playo. No, pero estamos hablando de este mae. Cuarto piso ya pasó, mae. Silencio, mae. Qué vara de mae. Qué cara de pincha, mae. Yo siento que yo represento. Yo los represento también. Una generación. Para la gente que está representando. Una generación, yo represento otra generación. No, mae. No, representa Tiquicia, el reggae music. Yo creo que Tiquicia. Los dos representamos punto Tiquicia. Final. Y el reggae porque music. Para mí, el reggae music, por supuesto, por supuesto. No, porque para mí, lo que usted hizo. Porque usted pegó mucho antes que Toledo y que yo. Entonces, lo que usted hizo era también que Toledo sembrando y que usted, esta semilla, sí, sembrando este árbol y yo vengo echándole a vos esa vara. Vea. Es esto, vea. Por supuesto. Puede ser, si vamos más atrás, Marfil abrió una vara. Sí. Claro. Ragabay Roots después. Roots. Tapón, Bantangueto. Sí, sí, sí. Y ahí se va. Todo el mundo está agregando un pedazo más al camino. Están ojo, hay unos que se quedan siendo abono. Y hay otros que se quedan germinando, ¿verdad? Hay otros que solamente aportan. Ajá. Y otros que ya están comiendo. Hay unos que dan frutos y otros que se quedan siendo abono, nada más. Sí. Hay gente que está comiendo de los frutos de otros y se echan las flores rajadas. Bueno, pues no pero hay otros que estamos, es trabajo, comiendo man. De los frutos del trabajo que hicimos. Claro, también, es bro. Trabajo, man. Nadie le puede decir a usted que usted no está comiendo de los frutos que usted mismo sembró y de las varas que usted mismo sembró. Claro. Pero ya antes es lo que usted estaba diciendo. Había muchos otros que venían preparando la tierra. A mí me pasa mucho. Barrieron el camino. Claro. Pase por ahí, pa. Venían preparando la tierra. Tal vez yo dije, ese mal lo hizo de esa forma. Yo lo voy a hacer de esa forma y le voy a agregar esto. Y ahí va. A mí me pasa mucho con la nueva generación. Cuando hablan y yo me quedo viéndolos y yo digo, puta, nunca estuvieron en una pulseada para que le sonara una canción. Vea, yo creo que... Rupert está fuera de cámara. Yo creo que el documental, Rupert, el que se pueda sentar a verlo, se va a dar cuenta y a decir, madre, no hemos hecho nada. Va a haber algunos que van a decir, madre, no hemos hecho absolutamente nada. Una fundación. Nada. A lo que hizo esta gente al principio. Oiga que dijo, que estoy diciendo, esta lo que gente. Hicieron, lo que hizo esta gente, no yo. Uh-huh. Porque éramos un equipo de trabajo. Uh-huh. Que es a lo que voy, de lo que estábamos hablando antes. Cuando yo dice, pucha, madre, es que Tapón era porque era blanco, lo sonaron y porque era... Y, ok, digamos que fue cierto, uh-huh. aunque no lo es. Digamos que fue cierto. ¿Qué hice yo después? Sí, claro. Agarré todos los negritos y dije, venga, papi. Mm. Los bailarines que eran negritos. Después venía Bantanigueto. Después venían radicales. Después eso fue lo que hicimos. Era una familia. Toledo no, carepicha. Usted negrito. Yo salí en radicales, pero yo era el rechazado. ¿Y por qué lo firmaron en Sony a usted? Toledo sí es llorón con esa banda. ¿Y por qué lo firmaron en radical en Sony a usted? Porque Dideca, ese mae tuvo mejor pitch. ¿Por qué lo firmaron en Sony? Él tuvo mejor pitch en Sony que en Dideca. Qué bruto, mae. ¿Por qué lo firmaron en Sony? Y Sony. Me firmaron en Sony. Mae, yo creo que fue mi primer video en Sony. Fue la primera vez que vi $11,000. No me acuerdo, pero el peor es la primera vez. Pero Sony me culió, homo. No. Es no, una disquera, bro. Mae. Eso es lo normal. No voy a decir eso, mal. No fue. Pero fue puso, Sony. No le puso 11 rojos en la mano. Fue Chino y Rupert, güey. No le puso 11 rojos en la mano. Le voy a decir algo. Que si no le puso 11 rojos en la mano. Métese porque está saliendo el cuadro. No. No me pusieron 11 rojos en la mano. Chino y Rupert me pusieron 11 rojos. Madre, de la de los peores negocios que yo he hecho en mi vida fue el disco de Toledo, madre. Sí. Vea. Fatal. Fatal, madre. Para este madre fue fatal. Ok, pero o sea, vea. Un negocio vea. Que hasta me cerró puertas. Oiga la pero vara. Pero yo creía en él, güey. Gente que está eso viendo cierto, esto. Eso es cierto, sí, bueno. Eso es 100% cierto. Bien. Miel de abeja ahí. ¿Cómo miel de abeja? Entonces, ¿en serio, güey? Entonces, vea la vara. Hay dos caballeros madre, aquí sentados. Aquí sentado. ¿Qué estás hablando de la abeja? Échale miel, mae. Vámonos. ¡Me estoy cagando! No. Échale miel, mae. Tranquilo. Pasado es pasado. Okay. Pero aquí, vea. ¿Qué está fumando usted, Pi? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Lo que hay aquí en el medio de esta mesa es... Qué buen strain. Producto, en realidad, de disquera, en éxito... Uh-huh. Y producto independiente en éxito. Uh-huh. Son dos maneras de hacer las varas completamente diferentes. Pero los dos funcionan. Uh-huh. Sí. ¿Me entiende? Lo que pasa es que yo pegué sin disquera. No. Suave. Sí, ¿cómo no? Sí. Para mí no. ¿Cómo no? No. Ok. ¿Cuál es mi mayor éxito? No tenía disquera. ¿Cuál es mi mayor éxito? Ok, suave. Vive con él. Para mí. Okay. No. Es la canción que más le gusta a usted. Ajá. Para mí es el más pichado. Mae, usted cerró el otro día con esa con canción eso. El otro día. Pero, pero Tapo, no estoy diciendo. Uh-huh. Es para que la gente, los que están viendo, porque ellos siempre piensan que independiente es mejor. Tal vez no es no mejor. No es para todos. Son tiempos diferentes. Independiente mae. Requiere mucho más trabajo.
total. 1000%. Porque yo pegué muchas canciones y he pegado muchas canciones. No, no, no. Siendo usted, independiente. Y después sí, de que estaba yo con Sony. La diferencia, pero claro, te explico algo. Yo sé la diferencia. Es más difícil, digo yo, cuando usted está firmado con una disquera, gana menos plata, uno. ¿Va? Sí, sí. Si no le dieron popularidad. Si no le dieron un buen adelanto. Pero la disquera te dan un pedestal, como que te es que, okay, es más, que por tienen ejemplo, una, por ejemplo, claro, una entonces, es que pero, es la máquina, es la máquina que está detrás. No, que usted tiene, tiene 50 personas pero, de la empresa trabajando para usted. Él no tiene que ir como a la radio, tocar puertas. La disquera hace ese brete. Sí, lo él tuvimos llega, que hacer. Sí, no estoy sí, diciendo que no. No estoy, pero cuando estaba cuando, firmado, no. Cuando el nombre usted Sony Music está, ellos si pueden hacer una llamada para ayudar eso. Nosotros, yo recuerdo lo que es ir a tocar puertas y también por recuerdo supuesto lo que es llegar a Venezuela a una gira de medios junto a DLG. Sí, sí. En el mismo nivel, Tapón y DLG en el mismo nivel. Claro. Claro. Es más, Sony, esa vez la gira era juntos. Sí, sí. Entonces, claro. En una radio iba Tapón primero y luego DLG. La uh-huh otra iba DLG y luego Tapón. O sea, era lo mismo. Uh-huh. Ese impulso que generaba la izquierda. Eso es lo que estoy hablando. Eso no lo generaba es lo que nadie estoy, más. Eso es lo que estoy hablando. Era imposible. Ahí. Era imposible. El independiente madre no tiene eso. Esos contactos. Tiene ese, que supuesto, ir construyendo usted, los contactos correcto, para hacerlo. Va a durar más para poder hacer eso. Correcto. El independiente va a durar mucho más para llegar a eso. Ajá. El tema es el siguiente. No, el tema es este. Que, el tema es que con disquera o sin disquera, nosotros teníamos que llevar la canción a la radio a ver si la sonaban y si la sonaban a ver si funcionaba. Uh-huh. Es decir, no era que las canciones pegaban solo porque yo estaba firmado con Sony Music, ¿me entiendes? O sea, el trabajo seguía siendo pero, nosotros lo seguíamos pero, haciendo la plataforma pero, y el impulso era diferente, pero claro que usted sí. Usted llega a la radio y dice, "Artista de Sony Music." Sí. Mae, tome, te voy a contar maes algo. Van a meterle y apretar play mínimo. Te voy a contar mínimo algo. Play no en la radio, no, sino mae, play para escucharlo. Correcto, ahí ya depende de la gente. Ya, okay, claro. Ahí ya depende bueno, de la gente. Cuando usted es independiente, mae, para poder llegar, para que lo mae sin conocerte, brother, para meter el CD y apretar play es otro trabajo. Toledo, usted no tiene que decirme cómo es siendo independiente. No, yo sé. Yo tengo más años de carrera siendo independiente que con la izquierda. Yo sé. Pero les yo voy a contar algo. Hablando, les voy a contar algo. Tienes razón. La izquierda yo lo visualizaba para afuera. En Costa Rica, Sony venía con el copilado de enero, donde venía Tapón con Jennifer López, con no sé quién, con no sé quién, y no le daban pelota a Tapón. Sí. Nosotros hacíamos el trabajo por Tapón. Sí. O sea, hacía el street, el street work. Entonces street no era el hecho de que estuviera en el copilado no, de Sony enero. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que por lo menos no, tenía... Lo que usted una disquera y tenía un equipito sí, sí, atrás sí, sí, suyo. Lo que ustedes no están entendiendo aquí, lo que yo estoy tratando de agarrar, para la gente, los artistas que quieren meterse con una disquera, hágalo uh-huh y vaya, todos esos contactos que le ponen, uh-huh, vaya haciendo pellizque su relación sí con hágalo ellos uh-huh para cuando usted ahora llega directo. No dejar la disquera que haga no, todo no, no y usted nada más no, hace pero así. Ahora es que eso es lo que, ese es el engaño de la disquera. Lamentablemente esa es la falsa comodidad que le da uno a una disquera, porque uno no, cuando está en disquera cuesta mucho que se preocupe el por síndrome hacer esas cosas de la firma le ahora dice no, no, uno mismo mi estoy pregunta hablando es uno para mismo usted o pregúnteme usted a mí cómo prefiere trabajar independiente o con disquera, pregúnteme independiente. Ok, hoy en día es la misma respuesta. No es que yo pero realmente no estuve haber pasado por Sony mucho tiempo, me dio mucha experiencia. Exactamente, me enseñó muchas cosas. Exacto, es que todo es enseñanza. Pero ¿qué consejo le da a un artista independiente que tal vez no tenga, que no es la diferencia? La diferencia es que hace años no existían redes sociales, uh-huh, no existía otro medio para poder ustedes salir. Hoy usted en día puede bretear usted, lo suyo a través hoy en día de eso. La disquera no crea estrellas. Sí. Hoy en día las disqueras están como la misma ley agarrando criminales. Está pegado. Mal, venga, vuelve a madre y hace. Ese mae está pegado en TikTok. Ve el movimiento, el mae. Ve el mae en YouTube. Ve el mae. Ellos okay, no están creando ese movimiento. Ellos no crean. En el tiempo de antes, uh-huh, agarraban a este mae, por ejemplo, no usted, pero agarraban a cualquier artista y fueron a un bar, uh-huh, al cuartel y hace. Qué bravo canta este mae, venga acá. Igual a como ya no existen radios que pegan canciones. Exacto. Es exactamente lo mismo. Ya no hay programadores que no pegan canciones, sí, sí, ya no existen. La radio hacen va lo mismo poner, que usted está diciendo. La radio va a poner, vuelven a ir a la calle. Y el DJ a las redes puede andar por ahí también, pa.
¿Sí? ¿Qué? El DJ es el ¿cuál? Que... Dígame una canción ya no última. Existe. Bueno, usted con Play algún... si falla. ¿Qué? No. Yo nunca dije. ¿Él nunca dijo yo eso? Yo nunca dije que yo pegué. Hay una falla. Hay un bombeta que puso en los comentarios. Yo nunca dije eso. Yo dije, yo descubrí, yo viendo YouTube a Blaze Fire, yo pensé que era Tico. Es que y yo, es lo mismo que pasó con nosotros, con Mr. Vegas, por ejemplo. Cuando nosotros fuimos a Jamaica al Sunfest en el 98. El mal es nosotros vemos a Vegas. En ese tiempo estaba pegado. Sí, pero allá. Aquí no lo conocían. Y ahí fue donde Rupert y Chino se lo traen, empiezan a sonarlo en Somer Reggae y Vegas se convierte en Costa Rica lo que se convirtió. Igual pasó con Champol. Con Rookie. Con Champol también. Rookie también. Con Rookie también. Sí, no. La primera vez que vino Rookie a Costa Rica fue con Kevin Champion. No fue yo con la primera vez que escuché a Rookie yo en mi vida me la puso DJ Yedal en un cassette y era. No, cuando vino. Ok. Lo llevó a Limón, tal vez. No, cuando vino estaba en Limón. No, señor. El Limón tal vez no el pasaba. El Mae vino a Limón, Kevin lo trajo con Bandido. Champion. Lo trajo a Limón, lo hicimos show en Batán. Limón, y, man, se volvieron no. Y después de ahí empezó primer man que me puso a mí fue Randall. Yo la primera Randall vez que, primero la que primera me primera vez que yo vi un Rookie vino con DJ Black en Salsa 54. O sea, DJ Black, ¿cuál? El cantante. ¿Qué canta? Ok, no DJ Black el. No. Oye, DJ Black el que canta. Él ni existía en ese la tiempo, primera no. Vez que yo ese vi era Calipicha, que fue con Miami 2 esa era la primera que sonó aquí. Está equivocado, ¿sabe? ¿Cuál? Por lo menos que yo escuché la de Miami 2. Ajá. Sí, escucha mi friend, ya no me meto en tu vida. Eso fue la primera que pieza que yo escuché también. No, fue Papel y Pluma. No, yo. Salió yo después. Sí. Bueno, como sea, my Rookie Ras artista, sí, man. Sí, Rookie, full Rookie, respeto. Ya casi viene el tema, pero... Cuando le dé la gana, venir al programa. ¿Ah? Debería haber un tema con Rookie que te ponga hace rato. Sí, ¿no? Ya está. Sí. Sí. Yo no le estoy diciendo que no, pero debería. Cuando o sale. Sea, no ahora. Sale tenía este que año. Haber hecho. Hace 20 vueltas. Sí, ¿sale este año? Espero, pero es que lo que estoy esperando es grabar el video. Sí, sí, pero sí. Pero cuesta claro. Un toque. Sí. Es un toque difícil. Pero sí, sí. Ma, sí. Yo tengo... Ya viene. Yo tengo una selección y el... Madre, no sé si es porque hay una relación con todos, pero madre, para mí hay una selección de música reggae en español. Reggae en español. No tiene nada que ver con reggaetón. No. Nosotros reggae sí sabemos lo en que español, está en el que obviamente está Cafú, claro. Obviamente está Aldo, obviamente está Rookie, obviamente está Tapón. Esos son los tres top suyos de Panamá, ¿verdad? Sí, sí, y con esos muero Cafú, porque, Rookie y Aldo. Ojo, vamos a ver, número uno, como artistas y como personas. Si hay un artista que yo considero más humilde que ustedes dos hoy en día, es Aldo Ranz. Aldo Ranz para... No, se lo digo en la cara, mae, me vale una picha. Aldo Ranz es el artista más humilde que yo conozco, mae. Aldo Ranz es el más necio. El más humilde. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué? Mae, porque Aldo es el mismo Aldo hoy que hace 20 años. Nosotros no. Es que hay cosas que cambian, no se enoje, mae. No se enoje. Explíqueme. Como hermanos, cambiado mucho. Como hermanos. No se enoje, ¿verdad? No, suave. No. Yo quiero saber en qué cambié. ¿Qué cuesta que yo me enoje? No. Quiero saber en qué cambié. Les voy a tirar una hablada. ¿De qué Esteban está diciendo? No se enoje. Veamos. No, pero estoy vacilando. Yo cuando hablo. Estoy vacilando, ¿verdad? Yo cuando hablo, no ofendo. Estoy vacilando. Pon atención. Ah, yo sí. Yo cuando hablo, no ofendo. Cuando escucho, no me ofendo. Ajá. Y trato a todo el mundo con dignidad. El mae que toca la campana es. Mae, no, pero de verdad. Mae. Es que se quedó pensando. Aldo es súper humilde. Aldo no hay forma. That's my nigga. Es el mismo mae hoy que hace 25 años. Claro, que conocí, pero mae. Usted me está diciendo que yo no soy el mismo. Es que todos tenemos algo en lo que se ha cambiado. No se enoje, mae. No, entonces dígame cuál es lo mismo para estar usted en todas. O se ha cambiado un poco, mae. O sea, claro, no soy tan caripicho. Un poco. Un poco. Se ha cambiado un poco, mae. Mucho. Pero Aldo... ¿Yo siempre he sido igual? No. El artista más humilde de Latinoamérica se llama Aldo Ranks y lo voy a decir toda la vida, man. Y el promotor más rata de toda la historia se llama Rupert. Eso, por eso llegaste a Sony, güey. A él es el que tiene que seguir vacilando. Exacto. No, pero en serio. Entonces, mi selección es esa. Y yo creo que ustedes, obviamente, Bantan y Ghetto... Una pregunta. ¿Usted iba a la casa de Aldo a una parrilla y la vara? Sí.
Sí, ¿hace cuánto? Hace, desde hace 20 años, no he vuelto, pero sí. Desde antes de que fuera alguien, tal vez es más importante. No puede volver a mi chante, carepicha. ¿Por qué? Porque yo no soy humilde, ma, decir a mí. No, más o menos, más o menos. Usted tiene lo suyo también, pero ma, hay que ser realista. That's Junior. Lo está jodiendo en su propio podcast, en serio. No, es podcast de él también. No, pero suave, suave. Bueno, se están jodiendo en su propio... Pero suave, maes. Ya vas así. Si yo hago esa selección... Yo estoy a punto de irme para que ustedes resuelvan sus cosas. Si hacemos esa selección, humildemente, maes, y ojalá que me lo entiendan cuando lo digo, y nos vamos a hacer una competencia de reggae. Ya sé a Latinoamérica. Ya sé para dónde va. Maes, yo sé lo que llevo, maes. Lo que sí le puedo decir es que yo nunca le vuelvo a cantar gratis a Rupert. ¡Qué balas de caripi! Y yo tampoco, por apoyarlo a usted. Y dígale que llame a Aldo. ¿Tiene que llame a Aldo. Tiene como 50 años de no cantarme gratis, pero no importa. Llame a Aldo, caripicha. No, no sé si me explico. De verdad, yo creo que nosotros, con lo que tenemos en Panamá y Costa Rica... Nicaragua, tú. También, Honduras también. Honduras, mae, por Dios, lo que está haciendo Honduras, para mí, mae. Honduras... Nicaragua, van a ser Bluefield, Anemandem, Costa Rica y Panamá. Si nos uniéramos como una mafia. Como un, ojo. No, como un país, como un país. Un país, no una mafia, un país. Un país. Es más, les propongo que lo hagamos. Y creo que Toledo también. Controlaríamos el reggae en español. La propuesta ya está. Panamá, Nicaragua, no, Honduras. Ya está, no, ya está en movimiento. Sí, ya está en movimiento. Lo estamos sembrando hace años. Sí, la estamos moviendo. Ya hablé con estos maes. Es un proceso. Esa vara. Mae, y déjese de mierda de quién tiene más reproducciones que quién. Nada. Esto hay que empezar a trabajarlo. ¿Por qué? Porque vinieron los boricuas, vinieron los colombianos y nos pasaron por encima. Hay que reconocerlo. Sí. Entonces, la única forma es trabajando desde cero. Sí. Y para eso se necesita unión. Y para que haya unión se necesita dejar el ego de un lado. Se necesita... Es el mayor problema. Se necesita manejarlo como una mafia, como un gobierno, como una mafia. A la mierda el ego, mae. El ego es lo que jode mucha vara, mae. Eso es lo que jode la mayoría de las veces. Uh-huh. El ego increíblemente hay personas que se creen en más todo, que otros. En todo, el ego es muy cabrón. El ego se pasea en todo. Uh-huh. Hay que hacer el ego de un lado. El ego es una perra y hay que saber cómo cuidarla. Rupert, ¿qué hubiera pasado si yo, cuando yo empecé y a mí me proponen, vamos a empezar a llevar a Bantan y Gueto? Santo, que me gustó esa hablada. El ego es una... vuelva a ver, el ego es una perra, solo que hay que saber cómo culiarla. ¿Culiarla? Sí. Ok. No, you don't get it. These niggas don't get it. Yo te entiendo, pa. Tranquilo, tranquilo. Es que se lo dejo de tarea. Fuma la misma mota, no se van a entender. No, Toledo no fuma hace rato, mae. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado, Rupert, sí, si a mí me hubiera invadido el ego en aquel tiempo? Sí, que hay cosas que la gente a veces no entiende. Por ejemplo, cuando Tapón estaba pegadísimo, nosotros tenemos un proyecto que era muy, muy mío. Muy, muy, muy mío. Que era Bantan y Gueto, mae. O sea, para mí, Gueto es... una mega estrella, mae. Gueto, es más, Champol lo dijo cuando lo escuchó, ¿verdad? Champol estaba como loco cuando lo escuchó. No solo Champol, hay un montón de artistas que Gueto, me han dicho, mae, Gueto. Gueto tiene un talento increíble, entonces Bantan y Gueto, para mí era un proyecto muy importante, que no salió antes que Tapón, porque Tapón tenía más canciones originales. Bueno, ya lo dijo en el documental, para que lo vayan a ver. Ah, sí, ¿verdad? Lo dije. Sí, usted lo dijo. Ah, pero dígalo aquí también. Pero entonces, al final, mae. Bueno, dígalo aquí. Cuando, no, ya no voy a decir ni picha. Cuando, cuando llega la gana. Entonces, digo, no digo. Entonces, cuando nosotros hablamos con Tapón, Tapón está pegado. Pero pegado, estamos hablando de un despiche a nivel nacional. Pegado es gonorrea. Sí, gonorrea y con granos así que parecía maíz el gorro, ¿verdad? Mae. Cuando nosotros le decimos yo nunca he tenido eso, no sé cómo es. Para que esta vara sabe cómo es. Maíz en el gorro, eso fue lo que escuché. Maíz en el gorro, ¿vale? Dice que él le dio eso, entonces por eso dicen. Yo, o sea, no, cuando yo dije no sé eso, usted acaba de decir. A usted me dice a mí cómo es la gonorrea, yo no sé porque a mí nunca me ha dado. Usted sí sabe. Bueno, siga, no importa. Bueno, entonces, o sea, cuando. Picha. Cuando le decimos... Maíz en el gorro, ¿qué se sabe? Ojo. ¿Qué lo dijo su hermano? ¡Coliflor! ¿Fue Rupert? No, pero él lo entendió. Yo no dije, ¡yo no dije esa pincha! Eso me pareció que fue, no sé. Yo no dije eso. Bueno, está grabado. Dígame si lo dije yo o no. Bueno, no importa. Siga. Bueno.
Sí, sí, viene grandes, man. Yo no dije eso. Bueno, bueno, está bien. Yo no sé nada de eso. ¿Pero resulta lata o...? Ya, ya pasó, weón. Tranquilo, man. Weón, eso se inyecta ya, weón. No sé yo. Vale, para, tal vez hay gente allá que lo tiene, que hay que inyectarse. Comenten ahí. Vale, ¿cuál es la inyección que dice Rupert? Déjenlo en sus comentarios. Penicilina. Entonces, de... No, no, no. Es, va, es. Ay, bueno. Pongamos serio aquí. No, ya, ya, en serio. Pero entonces nosotros llegamos y le decimos a Tapón que para que esta hora funcione, él está pegado, ¿ah? ¿Eh? Pero que para que funcione necesitamos generar un movimiento. Sí, claro. Y ocupamos meter a Bantan y Gueto en los shows. Es algo que piso también. Después. Pero ojo, no se cobra más por Bantan y Gueto, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo así? Ah, no. Todo el paquete completo. Tapón vale 10 colones, claro, y claro. En el paquete de Tapón, que vale 10 colones, que el Maya estaba disfrutando su 70%. Claro, claro. Maya... Claro. No mienta, man. 80 era. Esos 10 colones, yo estaba... No, es que era 80 para usted. Yo estaba disfrutando mis 60 centavos de esos 10. No. Pero, man. Es eso. No, no, no. Pero, sí, man, al final... El, no se cobraba más, no, por Bantan y Gueto. Por llevar a Bantan y Gueto no se cobraba más. Así, o sea, fue tapa era... tap. Así fue tapa tap. De la plata de Tapón. Era entre todos. Se ahí se vivía. Sí, se sí. Vivía así lo trabajábamos todos, en tapa tap también, man. ¿Por qué? Porque estábamos creyendo en el, o sea, proyecto. Era plata suya. Sí, era plata de Tapón, man. Y después, pero estaba creando ese movimiento. Empezaron a sacar para grabar el disco también. Sí, también. Ojo, esa fue otra. Ocupamos hacer el disco de Bantan y Gueto. No tenemos disquera todavía. Entonces, de los shows... agarrábamos la plata para pagar el estudio Bantan y Gueto. Y se pagó. O sea, son balas, ¿no? Sí, y nosotros pagamos, de verdad. A Maestro. Ok. No, realmente iniciamos. Sí, repito, que hubiera pasado. Si eso es cierto, entonces Bantan y Gueto son sus compas. Sí. Pero claro, le deben, bueno, su carrera debe, a usted. Ellos, no, no. A ustedes. Le debe unas gracias a Tapón. No, pero yo creo que los más siempre lo han dado, más. En el documental saben, lo hicieron, lo dijeron. Los más lo saben muy claro, okay. En el documental lo dijeron muy claro. Vea el segundo episodio. Para aclarar algo nada más, mae. Tapón no llegó al documental de Toledo porque, mae, no se podía coordinar los horarios al final de cuentas, mae. Yo soy un ofuscado, mae. Tenemos yo, que ir a Palmares. Toda la hora. Un despiche, pero yo, me hubiera... Yo recuerdo cuando se me preguntaron. Sí, sí, yo sí, dije sí, que sí, 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 que sí, yo sí, le, sí, yo, sí, pero... Era, sí, usted no. No podía llegar, era yo para no hacerlo, llegar, pero no se podía coordinar por horarios. Pero la todo vara. Está hablado. ¿Y en el suyo sí sale Toledo? Sí. Ajá. ¿Usted lo metió al final, sí? No, no. ¿Usted también? No, sí, yo no, sé. No, yo estoy en el prólogo, pero usted llegaron, yo no lo... Yo llegaron no, a, llegaron a nuestro estudio, a la casa nosotros. Sí, sí. Morris. Ya mandamos a la gente. Yo pensé que Morris iba a venir hoy, mae. No, buena no, pieza no, el Morris, sí, mae. Pues, sí, un soldado. Bueno, el tema es... Qué bueno, Morris. Saludos para no, no, por ahí. Saludos para mi hermanito Morris, mae. ¿Sabes cómo es? Para terminar la idea nada más, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido ego? Sí, claro. Y yo les digo, no. Bueno, y después de eso, era más difícil. Ya estaba Bantan y Gueto montados en el barco. Para cobrar ahora, más. Para generar una industria. En tu arca. Con para generar una industria, ocupamos que sean más. Claro, radicales. Hagamos, claro, un compilado. Que la gente no sabe, pero Tapón era socio en el disco. Realmente era, por eso decían eventualmente Tapón y los radicales. No. Entonces, eso fue una... Eso fue en el día. Mae, eso ya eso hablamos fue una en publicación el otro en podcast el día. De eso, mae. Ya, si quieres regresa al primer podcast y pueden ver toda esa vara ahí, mae. Sí, para sí, grabar sí, algo eso ahí. Lo decían porque yo era el que era el conocido. Más grande. Sí, era el peso. Entonces, para vender la nota o para vender el anuncio, más, la sí. presentación, entonces decían, van a estar Tapón y los pero hermanos, pero eso fue entonces, la prensa, no fui lo yo, que no, él sí, está diciendo que en un flyer de el que es por el más ego, pero hay que curioso de ego, pero no mío, pero eso fue yo. El periódico, los medios que causó un problema de egos interno. Correcto. Ma, pero por eso le digo que el ego es un problema. Entonces, en un flyer, el artista más grande debería ser más sí. grande. Ma, yo el flyer para vender la vara. No, yo no voy a decir el artista. Yo voy a decir... El personaje. El personaje. Porque estábamos el otro día, para que sepa, estábamos hablando en el chat el otro día. Un chat que tenemos de locas ahí. Sí, sí. Yo no sé ustedes, pero... Es, ahí. Que de chismosas. No, otro. En otro. Estamos en un de chat. Locas. Estamos seas picha. Estamos en un chat, mae. Y los maes sacaron una publicación que ponen
Creo que el DJ, era más grande, era más grande que Ghetto. Y un artista, su mejor amigo, llegó y llega y empieza a decir, no, ¿cómo es? El suyo. Sí, el mae me odia hoy. Pero sí, ya sabe. Yo creo que el mejor amigo sí. suyo que mío. El mae me re que te odia. Pero el mae empezó a decir, ¿cómo es posible que un DJ va a salir más grande que un artista? Entonces yo brinqué y dije, ok, viéndolo no como artista, viéndolo como empresario, la persona que jala más personas es la persona que debería ser más grande en el ¿En flyer. Teoría, sí o no? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, lo que pasa es que a veces se equivocan, ¿verdad? O sea, a veces creen que uno, por sus gustos, creen que poniendo ese más grande es el que va a vender y realmente el que más vende es el otro. Sí, ya eso es diferente. Claro, pero eso es otra vara. Es diferente. Es pero, como, pero es que el mae decía si específicamente. Viéndolo desde el punto de vista de marketing. Claro. Si usted está haciendo un evento, usted está poniendo su plata y usted quiere Rupert, ajá, Toledo, sí. Q, todos. ¿Quién es el mae que sabe que va a jalar esa mayoría de la gente para la vara? Se lo va a poner un poquito más. Un poquito más que los otros. La única era que yo expliqué. Si todos son lo mismo, entonces todo va igual. Yo le expliqué, mae, un artista siempre tiene que ser más grande que el DJ. Y yo le dije, veamos, si mañana llega DJ Khaled y vamos para un evento, yo lo puse en el chat de esa forma, y ponen Toledo, Tapón, yo voy a poner a DJ Khaled más grande. Porque realmente es el personaje que va a jalar más personas o es el más famoso de todos y va a generar más billetes. No debería ser un problema a nivel de ego. Por lo menos yo lo veo así. Exacto. Yo personalmente lo veo así. Sí, así es, o sea, yo le dije, otra opción, otra opinión, otra vara. Yo dije, mae, si Keylor Navas, que no es cantante, va a venir al show suyo del 25 aniversario de su cumpleaños, Keylor Navas es el grande y la única foto es Keylor. Y abajo va a decir, ni siquiera foto. O sea, yo sé que Keylor va a jalar más personas y hay que salirse del personaje de música, de artista y ser empresario. Así es. Y siendo empresario, mano, Keylor va a jalar más personas que Tapón. Keylor va a jalar más personas que Tapón. Sigue siendo un problema de ego. ¿Me explico? Sigue siendo ego. ¿Sí? Es un problema de ego. ¿Usted se imagina el ser humano sin ego? ¿Cómo seríamos? El mundo sería tan feliz. Seríamos, man, todos pillones. ¿Usted se imagina un Lego sin ego? Sería un Le. Mae, oiga. Sería francés, entonces. Sería francés. Un marihuana. Un marihuana, de verdad, no tiene ego. Porque lo más es like, yeah, bro, fucking nigga, it's all good. O sea, el marihuana, le voy a decir, madre, las Naciones Unidas, si todos fumaran mota, no habría guerra entre Putin con nadie. Legalmente. Estarían ahí pillándose. Pase amor, el ego es un problema, bro. Sí, el ego es un problema. El ego es un problema. Por eso a veces que la gente se ofende un montón, es por ego, bro. Que dijo algo y se ofende, es por ego. Es que le hieren el ego. Y entre más usted logre minimizar ese ego, brother, todo le va a valer 3 hectáreas. Todo le va a valer porque su ego así no está siendo herido. Vivir, ¿no? Su ego no está siendo herido. Uh-huh. Y yo creo que esa es una de las cosas en las que más yo he querido trabajar desde que yo empecé, brother. De que ese ego no se apodere de mí, de lo que yo hago, de lo que yo quiero, porque me va a traer problemas a mí y va a frenar la vara. Porque el ego lo que hace es frenar, ¿no? Son puras trabas por lo que pone el ego. Una pregunta. Si usted alimenta el ego, se hace más grande. ¿No? Una pregunta. ¿Qué se siente? Crear una polémica. En una familia. Tener un hermano tan talentoso, mae. Como Pi. Mae, Tuanis, mae. No, estoy hablando con Tapón. Usted me contesta. Yo estoy hablando de Pi. Por ejemplo, Gonín, mae. Hay gente que dice que Gonín es la versión mejorada de Tapón. Puede ser, claro que sí. O sea, ¿qué se siente esa Pero vara, a qué se refieren? No sé, güey. ¿En qué? He escuchado varias. Yo personalmente puedo decir, cuando usted empezó a cantar, en su familia no había nadie. Usted estaba aprendiendo solo. Sí, prácticamente. Gonin llegó viendo un hermano mayor. Sí, claro. Ah, claro. Que ya pisó por ahí. Sí, sí. Entonces el mae, claro que va a ser mejor porque mae hace. Suave. Mae pisó por ahí. Ya el mae hizo eso. Usted creó el mae dice, mae, ok, yo lo voy a hacer así, pero voy a agregarle eso porque ya el mae vio qué tiene que hacer. Así lo veo yo. Gonin. ¿Me entiendes? Y yo no siento que es mejor o peor. Yo siento que tienen dos carreras diferentes al principio de su carrera. Yo le voy a decir algo. O sea, al principio de su carrera, Gonin, al principio sonaba a Cristian. Uh-huh. Hoy, normalmente. Siento que el mae suena a Esteban. Gonin. Sí, ajá, por supuesto. Hoy,
Es que ese, eso era lógico, porque la gente sabía que era mi hermano y le iban a comparar conmigo. Uh-huh. ¿Ya me entiende? Eso era lógico, que la, a la gente le sonara como yo. Uh-huh. Porque en, a mí nadie, nadie me puede decir que Gonin en Radical le sonaba como yo. No, Gonin en Radical no le sonaba huevos. Como Chip y Dale, digamos. No, él no tenía huevos. Pero, exacto, pero mientras fue creciendo y la voz le cambió. Pucha, somos hermanos, ¿no? Cantamos la voz. Hasta la métrica de montarse al video. Claro que sí, pero era inevitable que la gente nos comparara porque es... Porque somos hermanos, eso es una lógica, ¿verdad? Era inevitable. Ya después la gente se fue dando cuenta, pucha, este chamaco tiene talento, de serio. O sea, no es que es el hermano de Tapón. Lo no, que me gusta es que el man agarró, él agarró su camino. Oiga, usted sabe. Yo siempre he dicho esto. Brother, y él Gonin, hizo lo suyo muy bien. Gonin, en guerra, tirando mae. Yo le he dicho esto a muchos raperos y la vara, hago yo, mae. Téngale cuidado. No se confunde con Gonin en guerra. Pero ya escribiendo, ¿verdad? Es no estamos animal. Hablando de freestyle, nada. Oh. Escribiendo. Téngale cuidado a Gonin. Es un animal. Sí. Yeah, man. Es sí. una bestia, Gonin. Es un animal. Yo siempre lo he dicho. ¿Gunter a The Lawyer, yo, usted sabía. No, pero ahí perdió. Mae, usted sabía que esta generación, bueno, no voy a decir esta generación, como 25 años por alrededor de ahí, no sabían que Gonin era su hermano, mae. Y yo, qué loco. Muy bien. Mae. Yo, no, mucha no. gente ni sabe. Yo, hago yo, estamos viejos, mae. No, pero está bien porque él logró hacer lo suyo, brother. Es que no, no, claro. Men, no es fácil en este país lograr hacer que una canción se convierta en un himno. No es fácil. Playa, montaña y menos, sol. Y menos hacer que dos canciones se conviertan en un himno. Hablo como tío. ¿Me entiende? No es bueno, fácil. Bueno, yo le voy a no contar algo. Hace unos días estábamos en El Salvador. Y era un congreso donde había un montón de países. Y entonces el animador del hotel puso canciones de cada país representando. Entonces puso una canción de no sé dónde. Playa, no sé dónde. Montaña y Sol. Y cuando dijo ahí. Costa Rica, pusieron Playa, Montaña y Sol. Okay. Es una canción que representa Costa Rica. Totalmente. Correcto. Yo lo veo de esa forma. Vea, Playa, Montaña y Sol. Centroamérica. Vea. Oiga, Costa Rica. No, Playa, Montaña y Sol. Es la versión Disney para Costa Rica. Para todo el mundo lo puede consumir. Mm-hmm. El zarpe es para los degenerados. En realidad, esa es la verdad, porque Playa, Montaña y Sol es limpio. Oye, ese clima. Zarpe es todo lo que uno hace de fiesta, ¿me entiendes? Entonces, mae, está muy bien el contraste. Mae, pero usted ya hizo el podcast, usted no playo. Tenía un podcast usted, con el mae. Usted no habló con no el mae. No hizo un con ahí. Con... Si fuera él, la prensa. Hágale, a ver. Prensa canalla. Hay dos preguntas que yo quería hacer. La primera, no importa. La primera... me gustaría que hablara un poco de lo actual, de la música nacional costarricense. ¿Cómo piensa que se está manejando todo? ¿Cómo cree que los artistas top están manejando? O si lo están manejando bien, si lo están manejando mal. ¿Artistas nuevos? ¿Quiénes son los artistas los top? Artistas que sí. podemos, o sea, los artistas de la nueva que podemos llamar, que tienen buenos números. ¿Quiénes son? No sé, Gimario, Cabo, Deikel, creo que son los que puedo decir en música urbana. Y lo otro es algo que me marcó mucho, que me dijo Tapón, que creo que lo voy a llevar para siempre, y que hable un poco de eso, fue que de la polémica, que me dijo una vara de, ¿sabes cuántas polémicas viví yo en la época mía? Correcto. Y yo ya le dije, sí, muchas. Sí, sí. Y me dijo, ¿usted se acuerda cuáles eran esas polémicas? ¿Usted con 25 años? Sí. ¿No? Okay. ¿Se sabe que era mi manera? Sí. Okay. Ahí está. La buena música, lo que trasciende de años, la polémica no. Entonces por ahí también me gustaría que así hablara. Que cambie su fucking podcast. No. Mae, ¿qué era la pregunta entonces? Se encerró solo, mae. No, dijo dos preguntas, era uno lo que escuché. O sea, no, son dos preguntas. ¿Cuál es la? Sí. Entendí, sí. De las nuevas generaciones lo están haciendo muy bien. Siento que tienen que unirse un poco más, tienen que estar mucho más unidos y tienen que intentar hacer una comunidad como nosotros lo intentamos hacer en nuestro inicio. Ey. Ego. Ok. Hace rato lo estamos diciendo. Correcto. Yo no sé porque no estoy ahí. Pero sí creo que tienen que empezar a crear una comunidad como nosotros lo intentamos. Porque si no hay comunidad, no va a haber industria. Primero tiene que haber una comunidad. Uh-huh. La comunidad es cuando todos colaboran con todos. Si usted se pone a ver los inicios de nosotros, en mis videos salían DJs, se les dio imagen a DJs, salían bailarines, se les dio imagen a bailarines, salían modelos, se les dio imagen a modelos. Y era una colaboración de todos con todos. A mí me servía que ellos salieran en mis videos porque aportaban al video, pero a ellos les servía porque hacían imagen. Eso es una comunidad. Uh-huh. Todos aportan con todos y no hay ego. Cuando hay una comunidad, si usted llega a un lugar y hay solo una casa,
¿De qué le sirve a usted ponerse una panadería o una pulpería si solo hay una persona? Nadie le va a comprar. Primero tiene que hacer una comunidad, tiene que haber gente. Entonces, ya ahora sí hay una comunidad, usted pone un taller, usted pone una panadería, usted pone... Primero tiene que haber comunidad, que fue lo que nosotros intentamos hacer al principio. Después va a venir la industria. Y creo que nosotros también... Sabe que nosotros lo intentamos también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que... ¡Ay, qué difícil, ego, mano! Quedó el ego. Es que al final de cuentas, cae. Entonces, tenemos que seguir tratando de hacer una comunidad con los que estén dispuestos a hacerla. Los que no quieren, no pasa Pichas nada. Se maman. Los que estén de acuerdo y los que quieran crear esta comunidad, nuevamente, hagámoslo. Uh-huh. Hagámoslo. La vara está viva, no ha muerto, uh-huh. no ha muerto nada. Vea. ¿Entiende? La vara está más viva que nunca. Vea. Hagámoslo. Hey, este podcast, invitándolo a usted aquí. Segundo podcast, para, está en los segundos, ¿ah? Sabía eso. Y yo, viniendo a su podcast. Es más valor, güey. Es colaboración. Eso es comunidad. Es pinche, madre, tampoco me dijo, madre, manda, güey. No, pero llévame al podcast, madre, manda, güey. Madre, no, segunda pregunta. Pero esto es la vara, madre. Si, es si comunidad, es que, ¿me entiendes? Es que como, madre. Toledo yendo a mi evento. Eso es comunidad. Sí. ¿Anda, están? Es segunda pregunta. Yo también estaba, ¿verdad? Carepicha. Nunca mencionan. Yendo a tengo una DJ pregunta. Brother, le voy a decir una cosa. Que se lo digo a todo el mundo. ¿Qué? Quien hable de Toledo y no hable de usted no es una hablando. Falta de respeto. ¿Me está faltando respeto? Es una falta de respeto. Quien hable de Toledo y no hable de usted sin es una falta no de respeto. Sin Pi no existe Toledo. Y para que sepa. Sin Toledo sí existe Pi. Y para que la gente sepa nada más, lo voy a poner nada más un detallillo porque son muy pocos que lo entienden. Cuando Toledo hace algo de gratis show o lo que sea, yo también tengo que hacerlo de acuerdo porque yo también estoy en el mismo área. Así es. Hay mucha gente que no lo ve así. Entonces, tiene toda la razón y yo a usted no lo invité directamente porque no me contestó nunca porque no tengo el número. Pero es si hubiera misma tenido hora, el número, es la misma hora. Yo le digo, es no, la no, misma hora. Yo, pero son no, personas pero, diferentes. No, no, pero entiende? Es la misma hora. Cuando viene si la hubiera música, tenido su número, es la misma hora. Es más, yo le puedo enseñar el número que tengo y el mensaje que le mandé. Seguro ya no tiene para ese verlo, número. Para verlo, para verlo. Aquí está. 88386. Para verlo, pa. Me lo mandó por Instagram. ¿Qué iba a decir usted? Le tengo una pregunta a Toledo, Tapón y a Crew. ¡Crew! Man, y tenía nombre en radicales, weón. Qué mal parido. Qué ser de Rupi. Qué mal parido. And Crew. Hagamos esos de allá. Hagamos un radicales. Este es el ¿por qué? Hagamos un radicales. ¿Por qué no? Yo no vuelvo a ser radicales. ¿Es el mismo? ¿Por qué? Es el mismo número. Entonces nunca me contestó. Hay que ser Dapi. Bueno, está bien. No pasa nada. ¿Por qué no podemos hacer un radicales? De la forma que lo hicimos la vez pasada, yo no lo haría. ¿Cómo? ¿La última vez? ¿Qué significa? O sea, no sé. Un radicales. Un rhythm. Un par de varios, una compilación de diferentes compilación, radicales productores, gol. Diferentes productores, diferentes cantantes. Tiene que ser muy cuidadoso con quien escoja que esté dentro de ese círculo. Bueno, Mae, los caballeros de 506 Gang hicieron una vara ahí, Deikel, creo que Deikel estaba en la vara, era Cabo, Jimario, Balas, mae, había qué pena con ellos, estoy hablando de radicales, no compadre radicales con eso, mae. ¿Qué va a decir no, eso? No, yo estoy, estoy hablando del conjunto. No, suave, estoy suave, hablando suave. Del conjunto, no, de la población. Ya lo dijo. No, ya lo dije. Yo sé que lo dijo, pero usted no lo estoy comparando, pero son dos épocas completamente diferentes. Ajá. Okay. Son dos épocas diferentes. Una vara es que usted se junte con un grupo de personas y haga un campamento y haga canciones y otra generar un concepto que ya tiene un nombre de 20 años, mae. No lo compare, mae. Te estás excluyendo gente. Mae. No. No, yo creo que. No, yo respeto mucho. La evolución de la música, uh-huh. desde que donde veníamos uh-huh. a donde estamos, uh-huh. ellos están haciendo un Radicales 2024. No. Que, no. Sí. Toledo. Para mí. Yo entiendo lo que usted dice, pero también entiendo lo que dice él. No. Hábleme. Yo escucho. Yo entiendo lo que dice él. Radicales tiene un nombre. No. ¿Qué están haciendo ellos? No están tienen, creando, no tienen creando, nombre. Están no, tienen, no tienen nombre. Están creando están nombre. Creando algo. No, pero ya es que yo entiendo lo que está diciendo Rupert. Eso, entonces, en 20 ya, años. ¿Con quién lo están comparando? Yo no estoy. ¿Con yo quién estoy, lo estamos yo comparando? Estoy, yo estoy comparando con la idea. Con el movimiento Radicales. Donde inició la idea. Donde yo dije, lo que yo dije, estoy radicales. Comparando la idea, el concepto. Ok. No el éxito. Pero son cosas radicales. Cuando usted de un campamento,
Eso es lo que usted cree. Ok, explíqueme, porque yo estoy abierto a escuchar. No, usted tampoco se sentó. ¿Pero qué nombre tiene ese campamento? ¿Tiene algún nombre? 506 Gang, creo. Me equivoco, Kendall. Hasta ahora está más escucho, metido bro. En la vara. No, 506 Gang es... Estoy hablando que son varias personas trabajando en una compilación. Yo estoy viendo de afuera, ¿verdad? O sea, es nueva escuela radicales, como lo digo yo. Y la nueva escuela lo hace con campamento. Curioso, porque yo pienso en un radicales y no pienso en solo los eso, viejos. Eso pienso en los nuevos. Es que es a la vara. Yo no estoy, pero yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy ¿Y es... en ese campamento estaban ustedes? No, yo no. Ok. Yo estoy hablando de hacer algo que sea nacional, no un grupo de amigos. Costarricense. Hacer un radicales. Crew. Radicales no fue un grupo de amigos. No, se convirtió. Hubo gente que eran amigos de ustedes que cantaban en ese tiempo que no salieron en Radicales. Que eran amigos de ellos. Y no salieron porque no tenían nivel. Y no salieron. Radicales nunca fue un grupo de amigos. Se convirtió en una comunidad y en grupo de compas, pero Radicales no fue un grupo de amigos. Hubo unos que no salieron en Radicales porque no quisieron hacer casting. No quisieron sentarse a tirar la canción, a ver qué es lo que va a cantar. Mándese. No quisieron hacerlo, por eso no salieron. Por jugar de vivos. Por ego. Mae, usted sabe que yo hice una compilación, mae, pero en hip hop fue, se llamaba Leyendas, mae, chequea esa vara ahí, bastante talento nacional. Yo no salí. No, el único de reggae fue nadie, porque Toledo no era reggae en ese era disco. Rap, era hip hop, mae, fue una vara un poco diferente. ¿Me entiende? Pero todo bien, mae. No, yo siento eso, brother, yo siento que sí, hay que hacer una comunidad, y yo creo que no sé qué tan correcto será hacer una separación entre la vieja escuela y la nueva escuela. Yo no sé. Música nacional. No sé qué tan correcto música sea eso. Es música urbana, weón. Es música urbana costarricense. Es más, es música costarricense en general, pero estamos representando la música urbana. Toledo representa la música urbana. Yo también, Cabo también, Deike también, Jimario también. Todos representamos el mismo género musical. Yo sigo haciendo música. Disrespect que llegue o no llegue a más gente en este momento es otra cosa. Que esté haciendo no esté haciendo clic con la gente, es otra cosa. Pero yo sigo haciendo música. No deberíamos hacer esa separación ni para un lado ni para el otro, lo que usted está diciendo. Se vuelve a hacer un radicales, hay que invitar a los chamacos nuevos. ¿Me entiende? Si se llegara a hacer. Yo creo eso. Yo creo que no, eso no ayuda. La separación nunca ayuda, weón. El ego nunca ayuda. Jalar cada uno para su lado nunca va a ayudar. Así es. Porque yo sé... Pero el ser humano y el ego hace por eso. Pero el que tiene ese ego no está en el grupo y punto, que se vaya. Entonces... Vamos a ver cuántas personas no tienen el ego para lo armar, Rupert. La madurez, yo lo voy a hacer. Usted lo va a hacer. Yo estoy ceñido con hacer un radicales nuevo, man. Tapón. ¿Usted salió pagado en radicales uno? Ah, sí. yo nunca gané plata en radicales. No, pero usted hizo pista. Yo fui que hice la pista. Usted hizo pistas. Pero yo nunca gané plata. Mira, la pista no me las pagaron. Es que radicales nunca se hizo pensando en ganar, se hizo pensando en generar. No. Papi, cuando íbamos a un evento y a todos los cantantes les daban 5 rojos, a mí me daban 5 rojos. Cuando les daban 10 rojos, a mí me daban 10 rojos. Así es. Exactamente igual. Ay, bueno, ahí está Rupert. Rupert. Qué dicha que está Rupert aquí, que no me deja mentir. Que al final, porque él estuvo ahí. Los eventos de radicales se dividían parejos. Y yo siendo tapón, el que estaba pegado. Tapón en ese momento. Entonces. Y que tal vez la mitad de la gente que iba porque iba tapón. ¿Verdad? Porque no es ego, es una realidad. Ahí está Rupert hablando. Es cierto, güey. Y si a los demás les daban 5 rojos, a mí me daban 5 rojos igual. Yo recuerdo haber ido a Buenos Aires de Punta Arenas, en la buseta, casi que durmiendo en el piso, y regresarme y llegar como a las 7 de la mañana a mi casa y ganarme 5 rojos ese día. ¿Ya me entiende? Yo de hoy radicales nunca saqué plata, siempre fue por pura voluntad y por ganas de hacer una comunidad. Era la forma de generar una industria, una comunidad, man. No, claro. Si hubiera sido por plata, entonces, se lo juro que yo no lo hago. No era que era por plata iniciado, pero sí había algo de plata que entró a su bolsillo por esa producción. ¿De qué? ¿De a dónde? ¿De a dónde? Bueno, Toledo es el único que salió pagado, entonces. Probablemente. A mí me pagaron por la canción de radicales. Sí, y eso fue chino, porque yo no me acuerdo. Si le pagaron, fue chino de plata. A mí me pagó. Y Toledo me tocó el pie a mí también, man. Y a DJ Chris. Fue mi primera vez que recibí algo de dinero de la música. Y eso, preguntarle a los demás que estuvieron curioso, ahí. Qué curioso, porque si eso pasó así, fue chino de plata de él. Sí. Y no, yo no tuviera problema decirlo, digamos. No, y qué bravo. Eso que fue hace mucho, pero es un negocio. Bravo chino si lo hizo. Pero yo no.
Qué sí, bravo, o sea, me dieron la plata, yo sí, recibí sí, plata. Sí, no, yo no, yo radicales nunca, no. Y Toledo no quedó, así me tocó el pie a mí y a Chris también. Pero es que usted era crew. Mice uno. Y mice uno. Y mice uno y crew. Mice uno no tenía nombre y crew tampoco, man. Hoy en día de DJ Chris, ¿es DJ Chris? Claro, DJP, DJP. Por algo se empieza. El musicario. La ahí es donde se necesita. La moraleja es. Yo estoy diciendo que. La moraleja sí, sí, es: usted puede empezar como crew, puede terminar como DJP. El y musicario. Uh-huh. Ya me entienden. Siempre hay. No, brother. No, si, no, 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 uno siempre, madre, siempre desde abajo, hay que, ese proceso el que estábamos hablando lo, antes. Lo bonito es que proceso, yo vi de usted, radicales usted pasó en adelante. El proceso. ¿Me entiendes? Yo lo vi. Usted pasó el proceso. ¿Me entiendes? Yo vi todas las discutas ahí de religiones también en las bucetas, mae. Los freestyles, los clashes y todo. Mae, es que. Mae, si le voy a fue decir. Fue bonito, mae. Yo tuve la experiencia. Yo tuve bonito, la oportunidad. Qué bonito queda viajar en un evento de radical. ¿Me entiendes? Era bonito. Mae, era la una comunidad ahí. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué piensa bueno, usted? Yo solo no, estoy no, escuchando. No, no, pero sí es cierto, mae. Yo me recuerdo todas esas varas de las bucetas. Yo la verdad, yo creo que a veces hay que doblar la página. Claro. Estamos en Radicales, para mí fue chapter one de un libro. Era como dos más bien. Oh, chapter dos de un libro. Y yo creo que a cómo va el negocio. Se va agregando más páginas al libro. Entonces hay que tener la experiencia de Radicales. Uh-huh. Para mí, tener la experiencia radical es entender a las personas, uh-huh, más que todo es psicología, ¿verdad? Uh-huh. Entender a las personas, saber como todos tenemos hijos de 20 y pico años, por lo menos yo, él, uh-huh, y por ahí va su chamaco allá arriba. Entonces, saber cómo piensa la nueva escuela. Y ver cómo hacer algo. Y siendo, ver cómo eso siendo se fusiona, la persona mae, maduro. ¿Qué? No con más experiencia, no ese más inteligente ni nada, más experiencia. Experiencia, no inteligencia. Y saber cómo crear un movimiento en conjunto costarricense. Así lo veo yo. Yo creo porque que la ahora, lo que digo yo es la música. Le de tengo antes, una pregunta. Nuestra vibra es una vara. Le tengo una pregunta. Es que a usted no le molesta que se llame Radicales. Para mí, Radicales fue una época. Fue una época. Sí, yo creo entonces, que si se llama, si se llama Rough and Tough, sí. No. No, 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 no. Es que Rafa, una vara totalmente entonces, diferente tiene porque que estamos crear en una un movimiento era nuevo. Totalmente diferente. Sí. Un nombre nuevo. No, yo no lo veo problema a eso. Mm. Y yo siempre he dicho y lo sigo creyendo. Yo creo que todos podemos aprender de todos. Claro. Todos podemos aprender. Nosotros tenemos que aprender de la nueva sí, generación. Y la nueva generación viceversa, tiene mucho que aprender de nosotros también. Ellos saben varas que no sabemos y viceversa. Por supuesto. Todos podemos aprender de todos. Y se puede perfectamente crear otro movimiento como Radicales, pero que sea un nuevo movimiento. Uh-huh. Pero el nombre Radicales. Creo fielmente que se puede hacer. Lo siente viejo, ¿sí? Sí. No, yo creo que ya es una muy bonita etapa. Y yo creo que el nuevo movimiento que se haga debería aspirar a lo que hizo Radicales y a la influencia que tuvo Radicales, que hasta el día de hoy la gente lo recuerda. Uh-huh. Creo que si se hace un nuevo movimiento debería aspirar a lograr eso y más. Vamos a creo crear que el techo okay, sería... Oiga este supuesto, movimiento. Oiga este movimiento. Un nombre fresco. Oiga sí, este sí, movimiento. Sí, usted va a Panamá y pone música nacional de ellos y ellos dicen plena. ¿Sí o no? Uh-huh. Sí, sí. Nosotros, Pi me dijo el otro día, me dice, usted sabe que todo el mundo en Costa Rica dice, mae, qué buen shum. Shum. Qué buen shum. Qué buen shum. ¿Por qué nosotros no usamos esa palabra shum y lo exportamos? Mae, esa canción es un rasum. Pues saben que shum viene de Costa Rica. Esto es... Igual que plena, igual que el raspe. De Honduras. No, pero shum sí es utilizado en otros países. Plena no, y raspe no. No, no, no. No, shum. No, no. Shum es Costa Rica. Shum. No, no chun. Chun es Jamaica. Shum. Pero aquí todo el mundo lo escribe. Que dice que mae, póngale esos shums. Sí, y yo, lo están diciendo mal. Los ticos lo dicen de esa forma. En Jamaica lo dicen T-U-N-E. Hijo de puta, ¿qué dice Chayne? Mad Lion. ¡Pra! ¡Ra, ra, ra! ¿Qué me Trump? Vea, Chayne, a dar un toque, mae, nada más, mae. Vea, inspirando aquí, Mad Lion. Vea, Cascary, enfóquese de esta vara. Qué bien. Eso es una marca nueva. Sí, China bien, con caribeña. Muy bien. ¿Me entiendes? Chino de limón. ¿Qué sí, hay chino ahí, de limón. ¿Qué hay ahí? Cuéntenos. Mae, yo no sé, mae. ¿Quiere que lo abra aquí, pa? Obviamente. Unboxing. Yo sé que no es mío, no es mío. Se llama Mad Lion. Yo tengo ya el mío, ¿verdad? Pero... ¿El mío, entonces?
No. Vea. Esto es lo bonito, esto es lo bonito, ma. Lo que dice, ma. Vea lo que dice. A usted no le cae. Vea, primero que nada, vea, lea eso. Vea qué dice eso. Fruta de pan, chips. Espere, espere. Este, vea, eso es un fresco de hierbas o algo así, un jugo chino, pero ni sé lo que hice ahí, man. Ni sé. Vea, para el bajonazo, unos confites chinos también, man. Y ahí está la gorrita para usted, pa. Porque es suyo. Y aquí hay una cartita también. San Valentín. Con perfume. Y toda la historia de lo que es. Ojalá Mad Lion, chequéalo. Ahí está, le voy a poner el link de Instagram. Ahí es una marca nueva ahí, tica. Muy bien. Ah, pero si no, enseña la gorra, pa. Big respect, man. Wicked and bad. Wicked and bad. I am bad. Man, ya quedó grabado ya el unboxing aquí, man. Más bravo. Mad Lion, wicked and bad. Yeah, man. Muy bien. Gracias. Muy bien. Sí, me la pondría. Sí, está muy claro. Es que eso es la vara. Vamos a apoyar las varas que están haciendo buen brete, que se ven bien las varas. No cualquier vara que es tica, no. Cosas de calidad. Esto es tico. Eso está buenísimo. Sí, ser, eso es suyo, ¿no? No, es de los Twins. Twins Design. ¿Twins? ¿Twins qué? Twins Designs. Twin Designs. Ellos son los que hacen la mayoría de gorras que yo uso. Ando en ese momento Roosevelt. Sí, Roosevelt. United. Mad Lion, big up yourself. Yo ando en Roosevelt, man. No, ando Kush. Digo, bloque. Bueno, nada más, eso es lo que le estaba diciendo. Yo siento esa vibra, lo que le estaba tratando. Sí, sí, está bien. La música ha evolucionado. Yo aprendí eso. Voy en la misma. La música antes era una vara. Hoy en día se promociona diferente, se graba diferente. La forma que se promociona es diferente. Entonces yo siento que Radical es... Por la misma razón, yo no he hecho un remix de Sarpe. Por la misma razón. El remix de Sarpe es lo que hizo. No me gusta, pero es la carrera de él. Latin Fresh. Él tenía un pichazo que se llama... Ella se rebata. El mae tenía Ras Pichazo. Y después de años, el mae regresó e hizo un remix. Hago yo, no, hermanillo. Significa que yo run out of lyrics. Ya se le fue la lírica, weón. No, señor. Eso fue esa época. Usted sigue evolucionando, creando música más nueva. Uh-huh. Así lo veo yo, y sin faltarle respeto a Latin Fresh, es la forma que yo pienso. Yo por la misma razón he tenido 10 artistas diferentes, internacionales y nacionales, que me han dicho, mae, hagamos el remix del Sarpe. Y lo hago yo, no, el Sarpe fue el 2009, King. Voy a seguir creando. Ni es así hoy en día, hoy en día no suena así la música. La música va evolucionando y a 1000 por hora, momento, ¿verdad? Fue un momento. 1000 por hora. Antes usted sacaba una canción y le duraba todo el año. Ahora, tengo una pregunta. Radicales, en promo. Radicales hoy en día, después de un mes, está quemada esa pincha. ¿Radicales es un concepto o es un sonido? Es un concepto. Radicales es un concepto. Y es, con para los mí. Conceptos no pasan. Mae, es así, como, vea. Ok, Soul Train. Yo no sé si usted sabe qué es Soul Train. Back in the day, Soul Train era el único programa en televisión en Estados Unidos de música negra. En vivo. En vivo. Había gente bailando. Venían artistas. Cantantes. Soul Chain es súper grande. Es más grande que Radicales. Al 1000. Pero hoy en día no van a sacar Soul Chain nuevo. Pueden agarrar el mismo concepto de Soul Chain. Como lo que hizo Goni. Rebranded, man. El rebrand. Usted re-branded. Hizo un camino. El más entendió. Y él agregó su poquito. Y hizo su vara. Yo siento que Radicales... Era lo que es, pero usted ya lo hizo. Entonces, agarre toda la experiencia que sabes de Radicales y vuelve a hacer otra vara con, hoy en con día. Esa experiencia, agregándole algo del 2024. Así lo veo yo. Evolución, igual que la fucking, bueno, igual que el queso. Arranca con el leche y termina haciendo bomba, crack, queso. Evolución, King. That's what you gotta do. Es que al final yo creo que estamos diciendo lo mismo, pero con palabras diferentes. Sí, digamos. Estamos diciendo lo mismo. No, porque él está sentado en un nombre. No. Yo estoy sentado en un movimiento. Es que eso es lo que hay que hacer al estilo. Entonces, que se hay que hacer en el movimiento. Ahora. Pausa. Sorry. Lo que hay que hacer. Estoy lento hoy. Lo que pausa. Hay que hacer es una comunidad al estilo que hay que hacerla en el 2024. En la forma en que se hace ahora. Sí. Eso es, con la experiencia que ya tenemos. La experiencia y el movimiento de la parte empresaria de Radicales. Y sí, con la experiencia de hoy. Sí.
con el movimiento del 2024 y con la evolución, lo que ha pasado de la música desde el 99 al 2024. Entonces, ahí es donde usted, la ética de trabajo suyo del Radicales con la evolución del 2024. Eso ¿Y es. ¿Qué nombre le ponemos? Ah, eso es otra cosa. Uh-huh. Hay que pensarlo, nada más. Y yo siento que sea un buen nombrecito. Chun Bacachun. ¿Sabe por qué? Porque solo en Costa Rica dicen Chunking. Shum. Piénselo más. Shum. Shum. Ma, qué buen Shum, ma. Shum Bacachun. Y es un error porque no hablan inglés ni patuá. Es un error. El Shum. O hay gente que lo escucha. Va a soltar SH. Hay gente que. Pero, ¿usted qué cree? ¿Que raspe? El Shum Tico. Cuando se dice plena. No, es que no ocupa el tico. Es solo no hay una que ser palabra. Tico. Es Shum. Shum. Porque cuando va para afuera, madre, es que eso es Shum. Yo, cuando dicen plena, yo no será con Fran Panamá. Bueno, a lo que voy dice raspa, usted sabe que viene fucking Honduras. Que lo van a identificar así, como el Shum Tico. Usted tiene que hacerlo. Ellos van a. Cuando usted habla de plena, siempre dicen la plena panameña. Sí. Generalmente dicen así. Bueno, sí. Dembow dominicano. Sí. Ah, bueno, okay, 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 sí, okay, sí, okay, okay. El chungo. El chungo. Reggaetón puertorriqueño. Creamos en el chungo. Reggaetón era reggaetón puertorriqueño. No salió como ahora reggaetón. Ahora hay reggaetón. Reggaetón colombiano. Pero the original. Es puertorriqueño. Mae, ok, hagamos algo nada más, mae. Así, vamos solo, a hacer. Solo trajo una bolsa, solo, era solo para usted, playo. No era para todas estas personas ahí. Ah, sonales. Muchas gracias, Caligorro. Sí, no era muchas para gracias, Calichino. No era para vea, tú. Sí, vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. No vuelva a ver esa vara todavía. Toleo, sí, mae, es ya que no es personalizado quiero, la vara, mae. Mae, pero vamos a hacer, Toleo, un Big Box de siempre, el mismo que hace siempre, porque solo ese se sabe. Pero vea. Vamos a ver, Toledo. Pero vamos a hacer, vea, vamos a hacer la combinación aquí. Porque no tiramos, usted empieza el beatbox, el Mike canta y después él hace el beatbox y usted bien, canta. Bien. ¿Se puede? ¿Qué le parece? Weón. ¿Qué le parece? ¿Le parece? Es que yo no soy Radicales. Cállese, Mike. ¿Sí o no? ¿Lo pueden hacer, sí o no? Ah, llegamos el chum. Oh, sí. Usted puede hacer el beatbox. Sí, sí. Y después viceversa. Sí. Qué bueno, Mike. ¿Quién va primero? A mí me da igual. Freak. That's freak, nigga. All right. Yo andaba. Indirectamente me tiran. Eso ya lo sé líricamente. No tocan el yuyo del. Yeah. No tengo tiempo pa' principiante ni ignorante que se cree gigante. Reggae es mi chante. Tres son visitantes. Zapata, pues el chofer tenemos de volante. DJP, mantenga el mismo plante. Tapón, siga con su beatbox. Yeah. Ready? Ok, 1, 2, 3. Tapón. Si tú eres de los que piensa que el reggae no sirve, muévete, no quiero verte. Y si también dices que el reggae está muriendo, cállate, no quiero irte. Por eso yo No confío en ellos. I got my 9. Ready to start some crime. Fire up one time. Hey, hey, hey. De esa forma no van a pararme para nada. Hey, hey, hey. Esta vez que están está mal preparada. Hey, hey, hey. De esa forma no van a pararme para nada. Hey, voy a mandar más fuego. Fire. Yo saben hacia dónde van. Y se creen la mamá de Tarzán. Ya, ya. No tiene ni una canción pegada. Y ya está pensando en irrespetar. ¿Dónde está mi plata? Rata, rata. ¿Dónde está mi plata? Rata, rata. ¿Dónde está mi plata? Rata, rata. Si no me pagan los revientos como piñata. ¿Que dónde está mi plata? Rata, rata. ¿Dónde está mi plata? Rata, rata. ¿Dónde está mi plata? Rata. Vamos a seguir en estas. ¿Saben que si es bronca mi compa me pongo la leva? Échame para atrás, neva. Si no le cuadra lo que digo, compa, adelántelo. Si la conoce, cántelo con adelántelo. A mí se... Costa Rica coma life. Voy, voy, voy. Costa Rica coma life. Porque amamos el reggae y lo sentimos. El vino. Yeah, we feel it inside. That's right. Costa Rica coma life. Voy ahí. Voy, voy, voy. Costa Rica coma life. Porque amamos el reggae y lo sentimos. DJ P, dígalo, signo. Yeah.
Gonna hit that punani, skin up punani, leave that punani like a tsunami. She likes it rough, like me laying at the army. Smelly poom poom man, guani guani. This shit gotta be nice and shave nice and bold. Damn son, I'm gonna hit this for show. She's buying on the lips and me screaming for more. Pula! ¡Qué buena nota! Mae, eso va a ser viral, pa. No, weón. Ojalá no. Ese clip va a soltar ahí, va a terrorizar TikTok, Facebook, Instagram. Qué buena nota, mae. Boom. Eso es la asamblea de la música urbana en este momento. Yo creo que tengo que meter a tapón al grupo ahora. Se llama la asamblea. Ah, ok. Dele, papi. ¿Usted sabe cómo yo es? Lo meto ahí, man. Usted sabe que yo hablo poco. No. En los grupos. Usted habla cuando tiene que hablar. El maelicio estuvo de puta hecho con un cuchillo bien afilado. Y entonces se sale. Así es él. Sí, así soy yo en los grupos. Sí, claro, sí. Por eso no me gusta estar en tantos grupos. Siempre. Nada más hago y les hago. Qué loco, porque hoy fue un programa así como una conversación muy de nosotros, mae. Con interrupciones por mil. Claro. Sí, vea, en el futuro nosotros estamos tratando de planear lo siguiente. No va a pasar. O sea, no es de música. Ah, ok. Esta vara es otra vara, es una vara más personal de DJP, Toledo y nosotros, los gordos en la mesa, y lo voy a invitar a usted también. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Existe hace rato en los Gordos Monchis que queremos montar los Gordos Monchis. Uh-huh. ¿Qué es los Gordos Monchis? Ya los que saben del programa, queremos agarrar 5 de los mejores chefs que han salido en los Gordos Monchis y montar un evento en Puerto Viejo que se llama el Rough and Tough Cookout o los Gordos Cookout. No hemos decidido en este momento el nombre. Uh-huh. Y la idea es un día de familia para que lleve a sus chamacos. Hay 5 chefs. Un momentico. 5 chefs y van nosotros a cocinar lo mismo. Todos pollo. Yo no voy a cocinar. 5 más nosotros. Pausa. 5 van nosotros. Sí. 5 chefs aparte de nosotros. Uh-huh. Muy bien. Y van a cocinar su jara. Vamos a hacer un día familiar y la idea es traer, ojalá, a la gente de la nueva escuela, gente de la vieja escuela. Me gustaría ver a su mamá, su abuela, todo su mundo tío, disfrutando, que todo el mundo esté ahí y al mismo tiempo sus hijos y sus compas. Me apunto de una vez. Eso es uno de los eventos algo que queremos familiar hacer. Y se va a llamar el Family Day. Música. Lo queremos llamar el Family Day, pero queremos hacer uno en Puerto Viejo de Limón, porque es un barrio. Obviamente. Nosotros. Hacer uno en Chepe, hacer uno en... Sería tuanes hacerlo en Sabana, en Chepe. La idea es hacerlo en 7 provincias, 7 eventos. Sí, la idea es hacerlo en 7 eventos, 7 provincias, para mover la vara, para que los maes entiendan. Porque al final de cuentas nos dimos cuenta, no solo música y cultura, porque la comida es cultura y es un arte también. Entonces, para mí, la comida lo que hace es traer familias, no importa la edad. La comida une. ¿Sí? La comida hace une. Usted, buena desde comida. Desde bebé de un año hasta su abuela de 90, todos estamos en la misma mesa y todos tienen su opinión sobre el plato que están comiendo. Entonces queremos montar ese evento. Si ustedes están de acuerdo en montar ese evento, comenten para ver si vamos a empezar a organizar el chile. Que comenten a quién hay que invitar. Sería bueno. También. Sí. Que comenten. O sea, ¿a quién les gustaría? Y la vara la comida. ¿A quién les gustaría ver ahí? Y hay trofeo para el cocinero de ese año mejor. Okay. El trofeo del gordo, ¿verdad? De los gordos. Que es el que, óigame, yo estaba pensando hacerlo como el. La forma del gordo. La forma del mundial. El logo del gordo. El trofeo del mundial, pero agarrando una parrilla o agarrando algo por el estilo, ¿me entiendes? Muy bien. Esa era la idea que yo tenía en la jupa. Todo puede cambiar, por supuesto, ¿verdad? Entonces queremos hacer ese movimiento. Si ustedes quieren hacer esa hora, perfecto. Y la idea es agarrar los top chefs, que no es necesariamente las personas que tienen diploma, sino los top chefs que nosotros cocineros respetamos. La abuela de tal persona, que usted sabe que esa persona va a dar su opinión oficial. Si no le gusta, no le gusta. Y si le gusta, le gusta. De no importa la raza, es parte de la vara. Y ellos son los chefs, los jueces de las comidas que se le van a entregar a ellos. Al mismo tiempo, chinameros, todas las personas que quieren también llegar a cocinar y demostrar lo que ellos hacen, para poner ustedes sus mesitas y empezar a vender eso. Y no se le va a cobrar a nadie. La idea aquí no es facturar. La idea aquí es convivir. La comunidad. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Familia. Si están de acuerdo, nada más ponga los gordos cookout y vamos para adelante. Y al final, ojalá que usted pueda Family ir. Day, más fácil. Family Day. Y al final hacemos un concierto con todos los artistas que quieran estar en el evento. Hacemos un ramatán para... Como no se le cobra a nadie, no se le paga a nadie. Así que no jueguen de artistas. No, si el Mike quiere se le pague. Yo no estoy pensando en esa vara. No, pero yo sí. Pero
tal vez no se puede hacer. Yo estoy metiendo la cuchara ya, pero tal vez no es que no se le va a cobrar a nadie, pero tal vez se puedan buscar algunos patrocinadores que ayuden que con los ingredientes que se van a usar. Por supuesto, y eso sí. ¿Entiendes? Yo tengo una carnicería que va a brindar el pollo. Exacto, eso sí. Y para el evento también. Alguna yo ya marca. Hablé con Alan Cero me dijo que me iba a dar el equipo sonido. Por eso, pero tal vez alguna marca quiera votar, si quiere tener presencia de marca también. Ahí y los bueno, esperamos. Ya de ahí pero sale eso platica. No es de ganar, eso es de volver a invertir. Es correcto. Esa para sería, que entonces, todo el mundo pase un día espectacular. Y eso es la idea de lo que queremos. ¿Qué queremos hacer los gordos? Reunir personas, porque hoy en día está horrible. No, adelgazar no. Está loco. No, la idea son muchos de, años pasar, aquí. Hay demasiados problemas que hay en la calle hoy en día. Sí, yo hoy nunca veo noticias. Yo prendo una noticia. ¿Qué es esta picha? La veo después de 10 minutos terrible. La tengo que apagar. Está feo. Entonces la idea es, por favor, crear una unión. Una vara positiva. Una vara sí. Para familias, sí. Desde chamacos, que todo el mundo disfrute y que se vayan para sus casas felices. Para el atardecer, todo el mundo está con la pancita llena y vámonos para el chante. Esa es sí, la idea. Se oscurece como a las 7 ya, va jalando todo el mundo. Ya. Todo el mundo para el chante. Y lo voy a decir a los maes que son aprovechadores, no hagan after party. Haga la vara y todo el mundo para el chante. No hay after party. Su after party va a ser en su casa con Elenita, relajado en su casa, tranquilo. Eso es la idea. Usted se va con sus hijos. Ya le va a soltar la ilusión. No, ese más estaba pensando en otra vara. No, señor. Usted se va con su hija para el chante. Usted se va con su hija y su dueño para su chante. Todo el mundo con sus hijos. O si quieren hacer un after party, tiene que incluir a sus abuelos, su mamá, su papá y sus hijos. Ah, mi mamá se despicha. Solo ahí, de esa forma se puede hacer el after party. Si no, no se puede. Así lo veo. Bueno, estamos adelantando mucho. Vamos a tratar de organizar este evento, mae. Este año, ojalá. O si no, para el otro año, mae. Para hacer algo bonito, mae. Los gordos, Family Day. No, los gordos, Family Day. Family Day. Los gordos presenta Family Day. Los gordos, Family Day. Los gordos, Family Day. Y lo hacemos. Y la idea es hacerlo en 7 provincias. Para cubrir lo que es Costa Rica. Porque todo el mundo cree que CR7 es Cristiano Ronaldo. No, señor. Es Costa Rica con 7 provincias. Vamos. Ma, muchas gracias a nuestros patrocinadores y, por supuesto, la gente que nos está viendo, ma, porque sin ustedes no hay nosotros. Entonces, bless up para todos. Big blessings. Ya saben cómo está la vuelta. Vamos. Ahora sí. ¿Tienen algo que decir? Nada. Documental está ahí. Que vayan a buscar el documental. Ahora sí terminó esto y vayan a ver los capítulos que hayan salido. Dios me los bendiga. Saludos. Buena vibra, hermano. Muchos éxitos en todo lo que hagan y para ustedes también. Y los que quieren realmente. La música costarricense. La idea, al final de cuentas, es unión. Unión hace el poder. Y ojalá que cualquier persona que ando buscando. Mae Tapón contesta sus mensajes por todas sus redes sociales. Y él, comentarios también. Él lo hace. Y más entonces, cuando están picantes. El mae crea el algoritmo. Es que el mae entiende. Crea el algoritmo. Saludos a Donaldo. Deja a mi chiquito en paz. Ya, mae. Písalo, pa. No, tranquilo, no diga nada. Relax, man. Peace and love. Todo bien. Dios los bendiga a todos. Pura vida. Vamos.